Vamos a ir empezando el pleno extraordinario que se celebra hoy con motivo de los presupuestos del año 2015. El único punto del orden del día que dice lo siguiente. Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas Informativa para Asuntos Económicos sobre propuesta del teniente alcalde delegado correspondiente relativa a aprobación inicial del presupuesto general de este ayuntamiento.
para el ejercicio 2015, así como su aprobación inicial de la plantilla de personal funcionario, plantilla de personal laboral y relación de puestos de trabajo de este excelentísimo ayuntamiento para el ejercicio 2015. Por ser un debate mucho más denso que otras veces, pues vamos a dar más tiempo, obviamente, que otras ocasiones. Tendrán ustedes dos turnos cada uno de 15 minutos de duración. Si hiciera falta más tiempo, pues también se haría, si hiciera falta. Señor delegado. Sí, que hay. Buenos días a todos. Nos hemos levantado aquí temprano para ver el pleno este. El asunto es aprobar los presupuestos. El otro día debatimos, creo yo, por lo menos en parte lo que venía hoy a pleno, que son los presupuestos municipales para el año 2015. Hay que decir que, y vuelvo a repetir más o menos el argumento, es que en nuestros objetivos como programa político venía muy claro que es recuperar Écija económicamente, todo ello haciendo lo posible por mejorar la ayuda a la gente que más lo necesitaba en plena crisis y, por supuesto, mantener los servicios, sino mejorarlo en todo lo que se pudiera. Estos son los argumentos fundamentales, que son tres. Repito, recuperar económicamente, el asunto social es mantenerlo y mejorarlo, y los servicios igualmente. Para recuperarnos económicamente, en estos cuatro años, lo que hemos tenido que hacer es ajustar aquellas partidas, ajustar aquellos gastos que, si bien no eran necesarios o si bien partían de abusos o de errores o de cosas que la propia administración no tenía por qué hacerse cargo de ellas. Y, por otro lado, era fundamental revisar los contratos que mantenían las distintas empresas con este ayuntamiento para mejorar los servicios, pero abaratarlos. Con esa gestión se han conseguido importantísimos ahorros. En los tres primeros años, 1 millón de ahorros en el contrato de limpieza. Para el año que viene, 1 millón de euros de ahorro en el contrato de limpieza y recogida de basura. Sin embargo, el año que viene, el 2015, se saca un nuevo contrato donde se mejoran y en mucho los servicios de limpieza y lo que es el servicio de reciclaje, por supuesto. Igualmente, es nuestra pretensión mejorar la iluminación para los ciudadanos con el nuevo contrato de suministro eléctrico y del cambio de todas las luminarias que esperamos tengan a bien los tribunales administrativos a dejarlo ya que se puedan instalar. Y el resto de contratos, por ejemplo, teléfonos, pues estamos otra vez de nuevo, aunque ya hemos bajado de 60 millones de pesetas o de 360.000 euros a 150.000. En este presupuesto creo que ya van 140 o 130.000 euros, o sea que todavía se ajusta más todavía el gasto en teléfono. Todavía queremos más porque somos capaces, este ayuntamiento es capaz de, a través de la fibra óptica, que ya está instalada ya en nuestra ciudad en el 75%, quizás más, ha sido de las inversiones más importantes que ha habido en Andalucía en fibra óptica a través de una de las empresas que la ha instalado, puede reducir de nuevo esos contratos de telefonía. Como eso, digo, contrato de limpieza en colegios, contrato de limpieza en edificios municipales, el servicio de extintores, el servicio de recogida de vallas, multitud de contratos que se pueden ajustar como hemos demostrado y podemos demostrar. Por otro lado, se ha economizado muchísimo en el gasto en trabajadores. Primero, porque no se han creado nuevas plazas, no ha habido nuevas plazas, tan solo 6 de bomberos que todavía no han ingresado, pero no porque tanto lo prohíbe la ley y luego nosotros en la reestructuración así entendíamos. Cuando nosotros llegamos había 470 personas en este ayuntamiento, en los distintos sitios. A día de hoy, con la baja de jubilación y la reestructuración de las empresas, pues hay en torno a 403, incluidos concejales, ¿vale?
O sea, es decir, que el número de personas, el número de gastos en el capítulo 1, pues ha reducido tan considerablemente, ¿vale?, que nos hace posible acometer pues ese gasto social y acometer la reestructuración económica. Es decir, el capítulo de intereses, que es el otro gasto grande que tenemos, pues hay que decir que este año hemos reducido 750.000 euros el gasto con respecto al año pasado. El año pasado nuestro gasto era de 2.534.000 euros. Este año pasa a 1.784.000 euros, es decir, 750.000 euros menos. Y estamos esperando la nueva noticia, que nos tiene que llegar comunicado, esperemos de un momento a otro, del Gobierno Central, en que este ayuntamiento se puede ahorrar 800.000 euros más al año del decreto de proveedores, con lo cual este ayuntamiento dispondrá de la liquidez suficiente para pagar sus proveedores. Esto, básicamente, si se mira el presupuesto, en gastos corrientes y servicios se ha bajado 670.000 euros, como digo, dependiente sobre todo del contrato de limpieza. En gasto de personal, funcionarios, este año se incrementa 143.000 euros, que proviene de un nuevo reestructuración de salarial en funcionariado con respecto al complemento de destino, del cual se verán beneficiados muchos, por ejemplo, administrativos o dependiendo del puesto de trabajo, en función de la cantidad de trabajo que tiene y del tipo de trabajo, con lo cual nosotros bastante satisfechos, porque esto es una demanda que ya existía del año 2010. Del año 2010, que no se cumplió por parte del anterior equipo de gobierno. Con respecto a la amortización de bancos, pues este año de 3.791.000 pasamos a 3.403.000, 388.000 euros menos. Y esto no lleva incluido los que sí vamos a hacerlo, las operaciones de tesorería, que el año que viene vamos a bajar las operaciones de tesorería en más de 750.000 euros. Más de 750.000 euros, porque 551.000 se van a reducir ya de Santander, que no se aprueban de nuevo en este pleno, y de la Caja Granada pues son 240.000 euros más, 800.000 euros. Esos 800, si sumamos 200 que provienen de la Caja Rural, pues estamos diciendo que las operaciones de tesorería el año que viene, al 31 del 12, pues estarán, en vez de en 8 millones, como estábamos en el año anterior, pues ya nos podremos poner en 4.700.000 euros. O sea, hemos pasado de 8 millones, que lo dejó el Partido Socialista, a 4.700.000, que lo vamos a dejar nosotros en nuestros presupuestos. Bien, ¿de qué sirve recuperarse económicamente? Pues recuperarse económicamente sirve para dar estabilidad a los puestos de trabajo que hoy día existen, para que se puedan garantizar los servicios y porque estábamos en un camino que nos llevaba a un despeñadero total. ¿Podemos recuperarnos económicamente olvidando a aquella gente que más lo necesita? Pues evidentemente no. Ya la semana pasada dijimos por activa y por pasiva que somos la segunda ciudad de España, por encima de 40.000 habitantes, repito, por encima de 40.000 habitantes, que más gasta en sus ciudadanos, en la aportación social. Y de las seis importantes de la provincia de Sevilla, pues somos la que más gasta en sus ciudadanos, una diferencia abismal. No nos podemos comparar con ayuntamientos pequeños, o los muy pequeños, porque tienen asignación desde diputación o así, en algún programa especial, y sus costes son muy aleatorios y se pueden disparar. Ahí creo que el Madroño, me parece a mí, que gasta cuatro veces lo del ayuntamiento de Écija, es porque tiene una residencia de ancianos dependiente de ellos o cualquier cosa de esas. Es decir, por otro lado, si hemos ajustado económicamente, damos estabilidad a los servicios, la cohesión social, estamos punteros en España, pudiéndonos sacar una nota pues perfectamente del 1 al 10, un 9,90, 9,93, porque pueden ustedes analizarlo en el dato que mandan todos los interventores al ministerio, si es que es así.
ya una vez recuperado económicamente, ¿de qué nos sirve? Pues para mantener y mejorar los servicios que se le dan a los ciudadanos. Hay que mejorarlos, evidentemente. Para eso se hace a través de los contratos que se hacen con las empresas. Y este ayuntamiento tiene todavía un problema, que es que este ayuntamiento no responde a las empresas en tiempo y forma. Es decir, las empresas nos dan los servicios y las empresas cobran a 270 días de media. Y esto no puede ser. Para eso, que hay que mejorar la liquidez del ayuntamiento, que es en lo que se prevé en este ayuntamiento, sobre todo con la aportación que nos va a hacer el ministro Montoro para quitar los intereses de proveedores, que es una medida que digo que estamos esperando próximamente. Esto permitirá pues cuadrar bien los presupuestos, que es lo que necesitan: mantenimiento del servicio, mantenimiento de asuntos sociales y que los proveedores cobren en tiempo y forma, dándose los mejores servicios. Esto es lo fundamental, como entendemos que nosotros, como debe de funcionar un ayuntamiento. Y ahora, ¿qué genera esto si empezamos a tener un mejor porvenir económico? Evidentemente, si te sobra dinero en las arcas municipales, el paso siguiente hay que hacer es bajar los impuestos. Y en eso estamos, y en eso hemos hecho mucho. Hemos bajado el 90% el impuesto de actividad, no un 2, ni un 3, ni un 5, el 90% el impuesto de actividad, y las plusvalías, el 95% para en los casos de herencia, que era una cosa, les digo que por vivencia propia, de muchos ciudadanos que se llegan al área de economía, es que era tremendo que alguien herede la vivienda de su padre y que tenga que hipotecarse con 7 y 8 mil euros para poder quedarse con la vivienda de su padre. Es que es tremendo. Pues eso lo hemos quitado para que en vez de 7 y 8 mil euros, pues sean 350, que es lo que nos permite la ley, que es el mínimo que permite la ley, pues se paguen eso, 350, 400 euros, y no tiene uno que, no solamente el malestar de pierde uno a sus seres queridos, sino que encima se hipoteca para los próximos años. Es que es una barbaridad. Pues se ha quitado. Y en eso nos sirve recuperarnos económicamente, para bajar impuestos. Para bajar impuestos. Porque bajando impuestos es la mejor forma de recuperarse económicamente. Si bajas impuestos, la gente dispone de más dinero en su bolsillo. Si la gente dispone de más dinero en su bolsillo, consumirá más. Y si consume más, subirá el empleo. Es que no hay otra forma, no existen varitas mágicas, es lo mejor, es lo que se puede hacer. Por lo tanto, estos presupuestos que nosotros traemos, entendemos que son los mejores presupuestos y los que se pueden hacer para el año que viene, porque básicamente es que son los que se pueden hacer. Vienen ya tan estrictas las normativas para hacer presupuestos desde los ayuntamientos, que si la regla del gasto, que si el tema del gasto en personal, el plan de ajuste. Señor delegado, vaya concluyendo con la primera intervención. Sí. O sea, son tantas las normativas que nos ponen que es prácticamente el presupuesto que mejor se puede hacer. Y con esto esperamos que se apruebe este presupuesto, porque no solamente decimos que es un buen presupuesto, sino que queda demostrado que es el mejor presupuesto y que los presupuestos que venimos haciendo son los mejores presupuestos que se podían hacer para esta ciudad. Gracias. Señora Rodríguez. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a incidir en el tiempo e informe en que se nos ha dado los presupuestos. Es verdad que se nos ha concedido... que tengamos una semana más con dos días por medio de fiesta y con la gente que falta de la ciudad por motivos familiares, pero se ve que eso no les hace falta tampoco que nosotros participemos, porque tienen mayoría absoluta entre el PA y el PP, y por eso quizá pues no hace falta que nosotros los estudiemos mucho. No obstante, los hemos estudiado, por lo menos yo lo he estudiado lo que he podido, y efectivamente, como usted me dijo,
Usted dijo que no iba a aceptar enmiendas porque nosotros no íbamos a aprobar los presupuestos y efectivamente ha acertado. No vamos a aprobar los presupuestos, primero, porque no tienen credibilidad. Se ha demostrado durante estos 3 años y me voy a remitir a algunas cosas. Usted dice que somos, hoy no ha traído la gráfica grande, ha traído la chica. Bueno, a lo mejor todavía la tiene escondida. Somos el ayuntamiento que más ayudas sociales da. Pero, sin embargo, yo siempre le digo, y usted me lo ha oído decir muchas veces, ojalá no necesitáramos ninguna ayuda y todo el mundo tuviera trabajo y todo el mundo pudiera disponer de una vida digna y no tener que acercarse ni a los servicios sociales, ni a Cáritas, ni a las hermandades, ni a toda esa gente voluntaria que les ayuda. Digo que no tienen credibilidad porque lo han demostrado estos años. Mire, el principal problema de este pueblo, de esta ciudad, desgraciadamente, como de tantos otros, es el empleo. El principal problema, digo, es el empleo. Ustedes, después de negarnos un plan de empleo de municipal, bueno, de dar una partida para eso, ustedes hicieron su plan de empleo, muy bien hecho, y traía unas cuantas medidas, como por ejemplo ayudas a empresas tecnológicas, 4.000 euros, no han gastado nada. Inversión en la recepción de polígonos industriales, una partida que no han empleado. Apoyo a pymes, 5.000 euros, desaparece. Medidas para la agricultura, 9.000 euros, desaparece. Convenio a empresarios de la madera, 126.000 euros. Después lo redujeron a 80.000, no lo han pagado. Conservación de polígonos industriales. Usted tendrá, como yo, una carta de los empresarios de la madera reclamando eso mismo. Concurso de ideas. Usted dijo que se estaba haciendo un concurso de ideas, estaba preparando la ordenanza, no solo no gastó los 12.000 euros, sino que además ha retirado la partida. El mercado de abastos, es verdad, 27.000 euros, se quedaron pagaron 10.000, faltan 17.000 por pagar, están comprometidos. Ahora vienen y ponen 24.000 euros, 3.000 euros menos, y no han puesto, señor Benítez, ni el letrero que ponía, que le pedí que pusieran indicando dónde estaba el mercado de abastos. Alquiler de naves para autónomos, también dijo que estaban haciendo la ordenanza, 18.000 euros, también eliminado. Actividades de promoción económica, 2.000 euros, se gastaron 300. Servicio al sector industrial, cero. Bueno, después si quiere hablamos más cosas. Usted dice que los servicios se pueden abaratar y mejorar a la vez. No sé cómo lo puede hacer, o a costa de los trabajadores o a costa de los servicios. Que se rebaje en una ciudad como Écija 1 millón de euros en limpieza me parece muy atrevido. ¿A costa de quién? ¿A costa de qué? Usted me dirá que hay una carencia. Pero una empresa no va a perder nunca dinero, nunca, porque las empresas son para ganar dinero. O a costa va a intentar no pagar dinero. Después no se preocupe que si lo pierden lo rescatan. Las grandes empresas las rescata el gobierno. Suministro eléctrico. Usted dijo que íbamos a ahorrar en suministro eléctrico. No sé, me corregirá si me equivoco, 400.000 euros, ¿no? En la partida pone lo mismo. Después, en personal, usted dice que, bueno, me parece muy bien que va a promocionar a gente porque están haciendo trabajos que no corresponden a su nivel, sino a un nivel más alto, me parece bien. Pero
Dice que no se pueden crear más plazas. Sí, se pueden crear de reposición, el 50%. Sí, eso es lo que tengo yo entendido. Sí se pueden crear y se pueden reponer. No ha creado ni una sola plaza para trabajadores de la calle. Quiero decir, trabajadores de la limpieza, digo, de medio ambiente, trabajadores de obras públicas, del cementerio, gente de a pie, quiero decir, que en esta ciudad lo que hace falta es gente de a pie para arreglar los barrios y arreglar el centro. No ha creado nuevas plazas, pero ha despedido. Usted dijo que no iba a despedir. Bueno, el señor alcalde se comprometió a no despedir, ha despedido a 5 personas más o menos, 5 o 4, creo que 5. Dijo que les había indemnizado, en el último pleno dijo que les había indemnizado, no les ha pagado, porque yo me he enterado. Después dice que los cobradores, que el objetivo es que los proveedores cobren en tiempo y forma. Dígaselo a los proveedores de Sedesa. Dice que el objetivo es bajar impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Impuestos directos? ¿El IVA? ¿Van a bajar ustedes? ¿Qué es lo que más sube y lo que afecta por igual a todos los españoles? ¿O van a bajar los impuestos del IBEX y de las grandes empresas? Porque eso de decir vamos a bajar impuestos, en general, no sirve. Porque yo estoy de acuerdo que hay que pagar impuestos, claro que hay que pagar impuestos, pero tienen que ser impuestos progresivos, pagar más el que más tiene. Y usted sabe, como yo, que hay grandes empresas, las empresas, las ICA y todos esos, que pagan menos que cualquier, que las pymes, que las pequeñas y medianas empresas. Pues la señora Heredia, que está allí en el Parlamento, debía de luchar por eso, para que no se hagan esas barbaridades. Que sí, que ha rebajado, por ejemplo, los impuestos de obras, pero han ingresado. El año pasado tenía previstos de ingresos de obras 700.000 euros. Se recogieron 115.000. ¿Eh? No, ¿hay crisis o no hay crisis? Aunque diga Mariano Rajoy que no hay crisis. De 700.000, 115.000. Pero es que ahora en este presupuesto pone usted 650.000 otra vez. Ah, que ya se ha acabado la crisis. Ojalá, de verdad. Licencia urbanística. Usted había puesto 160.000, se preveían. Ha recogido 56.000, hay crisis. Y ahora vuelve a poner 150.000. Ya digo que será por eso, porque usted le cree a Rajoy, yo no le creo, desde luego. Tengo motivos para no creerle. Licencia de apertura, 50.000 de apertura. Ha recogido 9.000. Y ahora vuelve a poner 50.000. ¿Qué más? Bueno, después seguiré. Bueno, no me creo los presupuestos porque por estas cosas, porque usted dice cosas. Usted, bueno, supongo que no los habrá hecho usted solo. Supongo que me gustaría que se defendieran también los representantes de las otras áreas. Dice que tiene un gasto social, otra vez, muy grande, pero no ha atendido a las asociaciones sociales, a las asociaciones que hacen asistencia social. En 2014 puso 55.000 euros en la partida, se ha quedado en cero, no ha pagado nada. Y ahora otra vez pone 55.000 euros, a lo mejor es porque vienen pronto las elecciones. Había una partida de 1 euro de atención a la tercera edad. Nada, ni un euro. Había una partida de 125.000 euros para recuperación del patrimonio histórico, de 125.000 euros, cero.
8 meses, como dije el otro día, para las ayudas de emergencia. Había otra partida, si hablamos de patrimonio histórico, había una partida de 40.000 euros para el arreglo del hospitalito. Cero. Santa Inés, cero. Después, subvención a asociaciones de mujeres, 2.500. No pagó nada. Y ahora, encima, la retiran, señora Díaz. 2.500 euros y la retiran. En cambio, a la Escuela Taurina, que no es municipal, según dijeron ustedes, le suben, le han pagado 4.000 euros, creo, y ahora le suben 2.850. El aula de la experiencia, sí, ¿no le han pagado 4.000 euros? ¿La han modificado? Sí, sí, sí. Bueno, luego te lo enseño. El plan de igualdad, 14.800 euros, señora Díaz. Lo dejaron en 4.992 y ahora viene con 5.000 euros. Escuela de padres y madres, nada. Actividades culturales en barrio, sí, 2.700, pero la verdad que no he visto muchas actividades culturales en barrios. En fin, yo por eso pienso que no son fiables. Me hubiera gustado, de verdad, poderlos aprobar. Sí, no. Bueno, en la vida no, porque si engañan no puedo. ¿Quiere que le diga más engaños? No me tire de la lengua. Sabe que no me gusta esto, sabe que no me gusta y no, sabe que no me gusta. Pero hay muchos más engaños. Si quiere, depende lo que diga, si quiere voy a seguir. Pero gestión. Bueno, ya voy. Lo voy a dejar y después en el segundo turno sigo. Vale, bien, gracias. Muchas gracias. Señor. Sí, buenos días. Bien, bueno, vamos a empezar un poco para que por lo menos los medios de comunicación y los ciudadanos sepan de lo que estamos hablando. Es decir, el presupuesto es de un importe total de ingresos de. Vamos a ver, un momentito. Presupuesto de ingresos de consolidado, es decir, ayuntamiento y los patronatos PRODIS, deporte, empresas municipales, etcétera, fundaciones y demás, de 37.362.786,20 y de gastos de 35.857.992, con lo cual arroja un superávit de 1.504.791. Eso es de lo que estamos hablando. Este es el presupuesto del Ayuntamiento de Cie. Y sí me gustaría hacer algunas consideraciones al hilo de la intervención de la compañera de Izquierda Unida, de Loli, porque comparto algunas cosas y evidentemente muchísimas no, ¿verdad? Porque la culpa de muchas de las cosas que ha dicho no la tiene el presupuesto. Es decir, el presupuesto hay unas cantidades y ahora le voy a demostrar algunas cuestiones en las áreas de las que somos nosotros competentes, y en el sentido de que el dinero no lo es todo. Es decir, tú tienes un presupuesto, pero después muchas de las cosas que ha dicho es cuestión de gestión, de trabajar y de hacer prestar el servicio que se necesita o que los ciudadanos están demandando. Pero ha dicho algunas cuestiones que, hombre, me llama la atención, porque Izquierda Unida ha sido copartícipe de los presupuestos que se han presentado aquí en esta ciudad, apoyándolos, ¿vale? Entonces, que diga que había una previsión en el año pasado de ingresos por licencia urbanística tal y un desvío de 100.000 euros o de 80.000 euros tal, me parece que bien, que es verdad que se falló, no se engañó, se falló en lo presupuestado, en lo que se presuponía que iba a ocurrir. Eso es un error. Lo que no es un error es que en el año 2009, que ya había crisis, ya hasta Zapatero decía que había crisis, se presupuesten en venta de solares 5.374.698 euros. O sea,
El Ayuntamiento de Écija iba a vender por importe de 5.374.000. Lo que realmente ocurre es que venden 400.000 euros, es decir, menos 882.000 de lo previsto. En el año 2010 vuelven a presupuestar que se van a vender 3.234.000 euros y se venden 40.000. Y en el año 2011 se vuelven a presupuestar 3.234.000 euros. Eso sí es engañar. Eso sí es engañar. O poner en el presupuesto que se va a ingresar transferencias de empresas locales, es decir, que el Ayuntamiento de Écija va a ingresar en aquel momento de SEDESA y de Urbanismo 3.280.000 euros en el año 2009. No uno, ni dos, ni 100.000, 3.280.000 euros. ¿Cuánto se ingresa? Cero, claro. Eso sí es engañar un presupuesto. Porque es que en el año 2010 se vuelven a ingresar, se vuelven a prever que se va a ingresar del presupuesto. En el presupuesto del Ayuntamiento de Écija, de Urbanismo y de SEDESA, señores, de Urbanismo y de SEDESA, que estaban en quiebra, pues se pone en el presupuesto que se va a ingresar 1.750.000 euros. ¿Sabes cuánto se ingresó? Cero. Claro, eso sí es engañar. Eso sí es decir, voy a ingresar lo que yo quiera y puedo poner en el presupuesto lo que me dé la gana, claro, así sí. Pero si nos vamos a licencia urbanística, igual, tres cuartos de lo mismo. En el año 2010 se presupuestan 650, se ingresan 500 y se vuelven a presupuestar 650. Esa es la situación. Claro, ¿eso a qué nos lleva? ¿O qué nos llevaba? Pues nos llevaba a que en el año 2007 había un remanente negativo de tesorería de 3.940.000, en 2008 de menos 7.790.000, en 2009 de menos 1.374.000, en 2010 de menos 4.596.000, en 2011 de menos 6.553.864.000 y ya en 2012 se pasa a 6 millones, a más 6.514.000 y en 2013 a más 3.551.000. Fruto de esto es engaños. No de que me prevea que voy a ingresar 100 e ingreso 80, o que prevea que voy a ingresar 500 e ingreso 390, o que prevea que me voy a gastar 100 y me gasto 103. El presupuesto es presuponer qué va a ocurrir. Esto no es presuponer, esto es inflar los presupuestos de ingresos. Eso lo hemos dicho aquí en la oposición, estando en la oposición, cada año, a partir del 2012, ha dejado de ocurrir y fruto de eso estamos en esta situación. Después habla de las ayudas, el asunto. Evidentemente, esto también trae consigo, pues que, por ejemplo, en emergencias sociales, emergencias sociales y ayudas familiares, que son las partidas, digamos, que se trasladan a la gente necesitada, a los ecianos y ecianas necesitadas. Y en 2009 ya había 5.000 parados. No han nacido ahora. Ya había 5.000 parados en 2009, sí. 4.980 parados. Sí. Puede mirarlo. Y en emergencias sociales, en 2009 había 109.000 parados, 109.000 euros de presupuesto y en ayudas familiares 42. Emergencias sociales no se pagan ni siquiera los 109.000, se pagan 107. Y en ayudas familiares se pagan 24, de los 42 se pagan 24. En 2010 se presupuestan 101.400 y se pagan 51.46. Y se presupuestan en ayudas familiares 160.000, de los que se pagan 60.000. Claro, se pagan 60.000 porque había presupuestado 160 en base a esos ingresos ficticios que ya hemos hablado antes y ahora después, porque claro, no se podían gastar los 160, se gastaban solo 60, aunque inicialmente en el presupuesto aparecían 160. Y en 2011 y el 2012, y perdón, 2011 se presupuestan ya 120 y 120 y se pagan, y en 2015 se presupuesta 120, que van ahora 120 y 121, y no le quepa duda que se van a pagar. Entonces, esto es una realidad. Hombre, no se trata de mirar al pasado, pero tenemos que mirar al pasado para aprender de él, y que no vuelva a ocurrir. Lo que yo tengo que poner, evidentemente, nuestro grupo tiene que poner en valor, es que lo que veníamos criticando
desde el año 2007, 2008, 2009 y 2010, no ocurre en la actualidad. Y si en 2009 aparecían de gasto de teléfono 410.000 euros, ahora aparecen 140 en teléfono. Y si nos vamos a dietas, pues aparecían 28.100 y ahora aparecen 700. Y si nos vamos a retribuciones personal de gobierno, aparecían 431 y se gastaban 431, 32 concretamente, y ahora aparecen 366. Es decir, yo creo que con un presupuesto, como he dicho al principio, evidentemente es el documento más importante, pero que después hay que trasladarlo a la realidad, al día a día y al trabajo diario de la gestión. En cuanto a las áreas que nos competen a nosotros, al Grupo Andalucista, cultura, juventud, deporte, comunicación, yo creo que el presupuesto es muy similar al del año pasado, con una, evidentemente, y además aquí así lo pongo, aparece en la memoria, a pesar de que hemos intentado pues que la partida, por ejemplo, de gastos generales de cultura suba, porque 12.000 euros nos parece insuficiente, pero bueno, la situación es la que es, los ingresos son los que son y por tanto tenemos que compensar los ingresos que hay con los gastos que se pueden realizar, y desde luego con esos 12.000 euros yo creo que si se sigue gestionando, se sigue trabajando y se sigue pues contando con la colaboración de, yo creo que de todo el mundo, de todas las asociaciones y del personal y de los trabajadores de la Delegación de Cultura, pues evidentemente se puede estirar como chicle y yo no comparto el que diga usted que no se hacen actividades en los barrios. Es que yo no sé a qué se refiere con los barrios. Yo me imagino que usted, que además me consta que ha estado, porque la he visto que durante todo el verano ha estado en el parque infantil viendo, pues ahí ha ido gente de todos los barrios de Écija. Y se hace por comodidad, es decir, porque como el coste es mínimo y el presupuesto que tenemos es mínimo, al personal de la Fundación y de Cultura no se le puede encima obligar a estar cambiando de escenario para ponerlo en distintos sitios. O sea, se hace de la forma más, digamos, coherente y de la forma más racional posible. Y los jueves, pues me imagino, y me consta que ha estado aquí en el Palacio de Nevejí viendo todos los jueves del verano actividades culturales en colaboración con Diputación, con el programa Enredate y con la colaboración fundamental, repito, de los trabajadores de la Fundación de las Artes Escénicas y de Cultura. Si no, no hubiese sido posible. Y eso son actividades que yo entiendo que son actividades en los barrios. El aula de la experiencia. El aula de la experiencia, lamentablemente, a pesar del esfuerzo que se ha hecho ya de la propia delegación y desde la universidad y desde el coordinador del aula, pues en este año, en este curso 2014-2015, no ha habido alumnos, no ha habido 16 matrículas, y eso no, es insostenible. Es decir, si no hay una demanda, pues evidentemente habrá que adecuarse a la realidad que nos demanda la ciudadanía. No hay personas interesadas en la aula de experiencia, pues ese dinero se traspasa, como se ha hecho en este presupuesto, a otra partida que va a tener mucho más rendimiento, como es el segundo encuentro de novela Ciudad de Écija, que ha tenido muchísima repercusión, el primero a nivel nacional y a todos los niveles, que tiene un colectivo de personas que se están viendo beneficiadas de los talleres que se están dando de escritura, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos 4.000 euros que estaban en el aula, para el convenio del aula de la experiencia, se trasladan ahí. Y los 1.000 euros de gasto de aula de la experiencia se pasan a dotación de biblioteca, que pasa de 3 a 4.000 euros para comprar libros a la biblioteca, que es otro de los servicios de los que tenemos que sentirnos todos los écijanos muy orgullosos de él, ¿no? Se siguen con el convenio de amigos de Écija, de la academia, los gastos, lógicamente, de funcionamiento dicho de biblioteca. La aportación a la Fundación de Artes Escénicas se incrementa de forma muy importante para poder hacer frente a la deuda histórica y al débito que hay con proveedores en la Fundación
para que al final, en este año 2015 se funda y se unifique con la fundación del museo y en ese exista solamente una fundación, y entonces para ello se dota con 240.000 euros a la Fundación de Arte Escénica. Aquí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, pequeño, en el sentido de que, hombre, que hagamos una reflexión, es decir, parece como que, como en el presupuesto no aparecen partidas de ayuda a asociaciones, a entidades, que no se subvenciona, tal, hay que reflexionar en este sentido, es decir, lo que hay de partida en la Fundación de Arte Escénica, lo que se gasta en el teatro, la Fundación, esta deuda acumulada, este déficit acumulado de la Fundación histórica, eso es fruto de que los servicios que el teatro presta a estas asociaciones sin ánimo de lucro para actividades, digamos, a través de las cuales tengan beneficio estas entidades, y puedo poner este año, como ejemplo, el año 2014, te lo voy a decir porque tengo aquí el dato. Han sido, en el año 2014 ha habido 18 espectáculos programados por la Fundación, ¿vale? O programas de ateo, o al 80-20, tal. Pero ahora ha habido 10 absolutamente benéficos y 37 también de colaboración con entidades que se han beneficiado del teatro. Es decir, y esto, por supuesto, abrir el teatro tiene un coste que está asumido por la Fundación y, por tanto, por el Ayuntamiento, pero que está revirtiendo en la sociedad, en las asociaciones, y hay infinidad de ejemplos, como yo creo que están en la mente de todos. O sea, desde Sombra, o sea, desde los centros educativos, las distintas, desde la Asociación contra el Cáncer, Cáritas, Aproni, en fin, hay infinidad de asociaciones que han utilizado el teatro y que, por tanto, pues provocan un déficit, un descuadre, que eso habrá que bueno, y una realidad que se asume, y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos del servicio que se presta por ese centro, ¿no? Después, en cuanto a fiestas mayores, se mantiene el alquiler de nave, el 20.000 euros es la partida para las fiestas para la organización de la cabalgata de Reyes y todo lo que se relaciona con el cartero real. El carnaval, pues se mantienen los 18.000 euros que había. La feria, pues, por ejemplo, una de las cosas que decía, que hay que poner en valor, es decir, que con menos presupuesto se puede mantener el servicio. Es decir, por ejemplo, la feria, pues ahora tiene un presupuesto de 85.000 euros, en 2010 había 120.000 euros. Evidentemente, bueno, se puede entender que en la feria pues podía haber más cosas, más actividades, más tal. Yo entiendo que la feria, tenemos una feria bastante digna, bastante razonable, y que yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas la disfrutan bastante, pero fruto, pues, sobre todo del curro que se pega Antonio, que lo tengo aquí al lado. El alumbrado artístico, pues, es una partida que es bastante llamativa, es decir, el alumbrado artístico, que hay una partida de 21.000 euros, que es la misma que había en el 2014, y un alumbrado que gustará más, gustará menos, a mí este año personalmente me gusta menos, a mí personalmente, habrá gente que le guste más del año pasado que el de este año, o al contrario, pero en definitiva es un alumbrado digno para una ciudad como Écija, ¿no? Bueno, pues había 90.000 euros en 2010, 90.000 euros. Y yo no creo que haya gran diferencia entre lo que hay ahora, entre el alumbrado que se pone ahora y el que se puso en 2010. Yo no creo que haya gran diferencia. Pues había 90.000 euros de presupuesto. En fin, gastos generales, o sea, se mantiene el convenio con el Consejo de Hermandades, que se ha reducido bastante, hay que decirlo, y a pesar de la repercusión que tiene la Semana Mayor y demás, pero se compensa con colaborar permanentemente en todos los sentidos. Y bueno, y el que desde el ayuntamiento pues se está ahí para lo que el Consejo de Hermandades necesite. En fin, la transferencia a la Fundación del Museo, pues la aportación son 52.933 euros, que es la misma que el año pasado. No tiene personal que hay, tiene un personal de vigilancia. La empresa que abre históricamente, bueno, desde siempre, que es la que se dedica de la apertura del museo, en fin. Y con eso, pues,
yo creo que está razonablemente servido. ¿Qué ocurre? Que, bueno, también hay que tener en cuenta y se tiene en cuenta que se mejora el servicio en el sentido de que hay ahora mismo, en estos momentos, personal que está siendo utilizado, personal del empleo joven y del Más 30, está siendo utilizado tanto en el museo como en la biblioteca, como en el teatro, digo, en las áreas, como en otras áreas, hay personal que está supliendo esa falta de personal que impiden los presupuestos. Y ya para terminar este primer turno, me gustaría, pues, hombre, poner o dejar en el aire un aspecto que nos parece fundamental, por lo menos a este grupo municipal. Y es que los ayuntamientos en general, la verdad es que es la institución más pobre de todo el sistema democrático. De este sistema, los ayuntamientos son la cenicienta. ¿Cuándo es la administración más cercana al ciudadano? Sin embargo, del total de impuestos que pagan los ciudadanos, que debería ser 33% de esos ingresos para el Estado, 33% para las autonomías y 33% para los ayuntamientos, esa realidad no es una realidad. Entonces, yo me gustaría, hombre, pues, en la medida de lo posible, los partidos que tienen posibilidad, que tienen poder en Madrid para cambiar esto, a ver si es posible que se cambie y que los ayuntamientos, repito, que es la institución más cercana al ciudadano, pues reciba la financiación adecuada al servicio que presta y que no tengamos que suplir de la mochila económica de los ciudadanos de a pie, pues servicios que no nos corresponden, ¿no? Como primer turno, muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Buenos días, gracias. Nuestro grupo, el Grupo Socialista, no hemos presentado propuestas a este presupuesto para el Ayuntamiento de Écija en 2015, porque lo que vamos a presentar es una enmienda a la totalidad de estos presupuestos y vamos a votar que no. Hemos estudiado en la medida de lo posible los presupuestos y no son los presupuestos que necesita la ciudad de Écija y no cambian para nada la realidad de las personas. Lo serio hubiera sido por nuestra parte presentar unos presupuestos alternativos, pero no nos habéis dado el tiempo suficiente y si ustedes que estáis gobernando y tenéis a todo el equipo de gobierno liberado, dedicándose a esto exclusivamente y con la ayuda de todos los funcionarios a vuestra disposición, no habéis presentado estos presupuestos en fecha, pues nosotros que somos oposición y no tenemos los medios suficientes, pues tampoco hemos podido. En el Grupo Socialista hemos hecho lo que ha estado dentro de nuestras posibilidades y para estudiar estos presupuestos y a las conclusiones que hemos llegado es que son unos presupuestos insolidarios porque no están pensados para las personas y los colectivos que más ayuda necesitan, la ayuda de su ayuntamiento, porque son personas que lo están pasando mal y también por culpa del Gobierno Central del Partido Popular están asfixiadas por sus recortes. También pensamos que son unos presupuestos de espaldas a la realidad, porque no tienen en cuenta las necesidades reales de Écija, ni de las personas, ni de los servicios públicos municipales, y porque no abordan la problemática del empleo. Porque el Partido Popular no ha hecho en Écija por el empleo nada. Lo que se está haciendo en Écija por el empleo lo está haciendo la Junta y Diputación, por la voluntad política de gobiernos socialistas, porque su prioridad es el empleo. Y actualmente, por ello, en Écija, contamos con el Plan de Empleo Joven, hay contratados más de 220 jóvenes con este plan, con el Plan Más 30, hay más de 70 personas contratadas, con el Plan Supera, que contratan a empresas écijanas, las cuales están llevando obras como la Avenida Miguel de Cervantes, el Parque Infantil, la zona de juegos del Parque San Pablo, etcétera, etcétera. Y en breve, con el plan de emergencia social, que se contratarán más de 60 personas. Nos parecen también unos presupuestos autocomplacientes. Autocomplacientes porque no son nada ambiciosos, porque utilizan ustedes la coartada de la crisis y de que no hay dinero para no hacer nada. Este presupuesto consolida la tendencia de los últimos 3 años que llevan ustedes en el Gobierno. Hacen poco y lo hacen mal.
Pasarán ustedes a la historia de los gobiernos socialistas, de los gobiernos de Écija, perdón, como el gobierno del Partido Popular, que durante su mandato lo único que hizo fue comprar una plaza de toros en ruina. En una época donde hay que pensar en las personas y no en las grandes inversiones. Porque sí que nos dicen y nos vienen con el discurso de que la plaza de toros creará empleo, pero eso ya no se lo cree nadie a estas alturas. Además, nos parecen unos presupuestos donde se autoengañan ustedes y se hacen solos trampas al solitario. Solo hay que mirar el estado de ejecución de los presupuestos del año 2014. Es decir, lo que pusieron ustedes en los papeles y lo que han hecho hasta la fecha. En una época de crisis donde las entidades sociales necesitan más por la labor que están llevando a cabo, el Partido Popular les da la espalda. Y eso es darle la espalda a las personas. Cuanta más falta les hace, se lo quitan. Llevan 3 años poniendo en el presupuesto una partida de ayuda a las asociaciones sociales y luego no las convocan. ¿De qué sirve plasmar unos números en el papel si luego no los cumplen? Este año vuelven a poner esa partida y la dotan con 55.000 euros. Nuestra pregunta es si van a hacer lo mismo que en estos últimos 2 años, de estos últimos años, no convocarla. O al fin las van a convocar porque este año es año de elecciones. No vemos en los presupuestos ninguna partida que incluya el plan de empleo local, cuando el empleo debería ser el eje principal de estos presupuestos. La partida del plan de apoyo a la creación de empleo la dotan ustedes con 1 euro. Teniendo constancia, como tienen, de la situación tan penosa en la que están los polígonos industriales de nuestra ciudad, nos llama la atención que solamente la doten con una partida testimonial de 10.000 euros. En turismo, que sería un generador de empleo para Écija, vemos muchas partidas como la creación de productos turísticos, la de Field Commission, etcétera, etcétera, con una dotación de 1 euro. Y en cuanto a la Plaza de Toros, venden su adquisición como la panacea y ahora en estos presupuestos dotan la partida para arreglarla y acondicionarla con 1 euro. También nos gustaría que nos aclarasen que nos explicasen cuál es la inversión en juventudes. Y finalizo ya al Grupo Socialista. Estos presupuestos nos parecen insolidarios porque no piensan en las personas que lo pasan mal y nos parecen que están de espalda a la realidad porque no tienen en cuenta las necesidades reales de Écija ni de las personas. Nos parecen autocomplacientes porque usan ustedes la coartada de la crisis y de que no hay dinero para no hacer nada. Y nos parecen unos presupuestos del autoengaño. Nuestro voto es no. Gracias. Gracias, señora portavoz. El señor delegado. Bueno, veo que del Partido Socialista solamente tenemos discursos, pero no propuestas. Solo discursos. Propuesta ninguna. Además, un discurso que seguramente viene de la nueva dirección, según entiendo, que ahora resulta que hay que preocuparse de las personas, antes no. Se ve que ahora sí, y que todavía no se ha enterado, no, parece mentira que no lo hayáis visto. Es que somos la ciudad de España que más se preocupa por las personas, la segunda, después de Melilla. Por lo tanto, este discurso se van ustedes a dos hermanas. Y le dicen a dos hermanas al ayuntamiento, al alcalde, a Toscano, me parece que. Hombre, que usted gasta 89 euros por habitante mientras en mi pueblo se gastan 259, 3 veces más. Es que ustedes, ¿por qué miráis? Por los marmolillos de feria, por los alumbrados, ¿por qué miráis? Por lo, ¿Por qué miráis? Se van ustedes a Alcalá de Guadaira y le dicen lo mismo. ¿Ustedes por qué miráis? No hagáis esos presupuestos, que no miráis por las personas. En Écija miran por las personas 3 veces más que los partidos socialistas. Distintos municipios. Los partidos socialistas de cada municipio miran la mitad que los ciudadanos de Écija. Que el partido que está en el gobierno en Écija. Por lo tanto, eso que dice usted de que no se preocupa por las personas de este presupuesto, no solamente es que les dejan evidencia. Es que esto es producto del gasto que han mandado cada interventor,
cada interventor al Ministerio de Hacienda. Es decir... Pero por favor, hombre, un poquito... Yo sé que... yo lo he escuchado a ustedes en total silencio. Hombre, un poquito de silencio, ¿vale? Sé que molesta lo que estoy diciendo, porque cuando se dice... Cuando no solamente se dice la verdad, sino además se demuestra y no gusta lo que se dice, pues lo que se intenta es eso. Vamos a ver, vuelvo a repetir. Estos son datos de gasto real. Se puede decir que si la partida tiene uno, que si tiene menos uno, que si la traen, que si no la traen, que si la ponen, que si no la cristiano, no sé cuánto. Miren ustedes, si nosotros hacemos esto, todo lo mal que ustedes dicen, es que Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira lo hacen tres veces mal. Todos los ayuntamientos socialistas, pero de capitales, Lleida es la que más gasta y gasta menos que Écija y es la quinta de España. Pero le puede decir, estas son todas las de España, importante. Detrás nuestra está Ceuta, Sevilla, Lleida, Ávila, Gandía, Lugo, Logroño, Donosti, Jaén, Cádiz, Lorca, Barcelona, Vélez, Málaga, Alcorcón, Granada, Girona, Santa Coloma, Las Palmas, Gran Canaria, Salamanca, Hospitalet, Telde, Tarragona, Alcobendas. Todo eso, todos los municipios de España importantes están detrás de Écija en gastos, salvo Melilla, y porque tiene una dotación extraordinaria para el centro de inmigrantes. Si, nosotros no tenemos aquí centro de inmigrantes. Podemos decir a orgullo que de recursos propios, no del Estado, somos los que más gastamos. Los que más se preocupan de las personas. Y quiero decir que el día 19 ingresamos 130.000 euros a 400 familias de Écija de las más necesitadas. Para que tuviesen en Navidad. Más de 20 millones de pesetas que ha llegado a 400 familias écijanas. De este ayuntamiento que no se preocupa por las personas, según ustedes. Pero es que es más, dimos tres viviendas el día 23. A tres familias con tres hijos. Cada uno de ellos. A mucho orgullo. Por lo tanto, decir que no nos preocupamos de las personas, eso es solo un discurso. El discurso de la izquierda, que solamente se lo cree la izquierda. Porque es falso. Hombre, decir que no tienen tiempo de hacer un presupuesto, eso es que no es verdad. Es que si tuviese propuestas, tendrían, claro que sí, pues te coges las partidas del año anterior, modificas lo que entiendes y tienes de un año para otro para hacer presupuesto. Dice el Partido Socialista es que no ha tenido tiempo de hacer presupuesto. Pues todo el año entero. Para hacer propuestas, empiecen ya con el del presupuesto del año 2016. Empiecen ya, a ver si les da tiempo en un año. Es que no es verdad. Los ciudadanos tienen que saber que eso no es verdad. Esos son discursos, pero no verdades. Por otro lado, me gustaría ver presupuestos alternativos, eso, a ver si lo traen. Dice que el gobierno central y este equipo de gobierno no se preocupa por los planes de empleo. El PER viene del Estado. Vamos a ver, el PER es un dinero que viene del Estado. Ese no lo contáis, ese no computa. Ese no computa. No cuenta. Y los 400 y pico mil euros que tenemos que poner nosotros para el PER, que están puestos en el gasto de inversión, casi 500, 470.000 euros, que vienen en el presupuesto, que lo pone este ayuntamiento de sus recursos ordinarios, esos tampoco cuentan. Porque ustedes ese dinero lo ponían de inversiones. De inversiones de los 9 millones de euros del plan general. Y tengo los documentos para demostrarlo. Nosotros lo ponemos de recursos de gasto corriente. Porque esos millones de euros que tenían que estar en las cuentas corrientes eran para hacer las líneas eléctricas, que ahora nos tenemos que gastar 2.196.000 euros. Para eso tenía que estar ese dinero. No para el PER. El PER se hace de recursos corrientes, no de inversiones, como habéis hecho ustedes. Se han gastado los 9 millones de euros eso. Que ahora tendríamos que estar haciendo inversiones y dando empleo. ¡Ahora! Y ahora hacemos los presupuestos, pues yo ingreso esto, que es lo real. Mira, señora Rodríguez, le digo una cosa. Le falta un dato importante.
Muy importante. Vamos a ver. Los ingresos no están actualizados a día de hoy. Porque los ingresos hay que analizarlos. Y a lo mejor los ingresos están a junio. Entonces, los datos de ingresos que usted ha dado de licencia y de todo ese tipo de cosas, es que normalmente no se tienen hasta ya a finales de enero. En años anteriores había que hacerlo al 30 de diciembre. Había que tenerlo todo ingresado. Pero la nueva normativa ha dejado hasta el 30 de enero. Si no se tienen los ingresos, ¿cómo va a criticar usted los ingresos que todavía no tiene los datos? Señora Rodríguez, si está criticando unas cosas, es que ha ingresado nada más que no sé qué licencia. Pero hombre, si todavía no están contabilizados los ingresos. Si llegan, le digo del IBI, llegan unos archivos así tremendos. Y no se sabe quién ha pagado, quién no ha pagado. Se sabe el importe de lo que se ha ingresado. Y ahora hay que discrepar por persona, domicilio, por finca, en fin. Es que todavía no está eso computado. Por lo tanto, no haga crítica a aquello que todavía ni siquiera tiene los datos. Y por lo que veo yo, es que dice el Partido Socialista, dice, los presupuestos son autocomplacientes. Pues sí, nos complace traer este presupuesto. Pero nos complace porque damos, vuelvo a decir, somos la ciudad que más se preocupa de las personas. Por eso nos complace este presupuesto. Nos complace porque dentro de Sevilla somos la ciudad que más invierte en sus ciudadanos. Nos complace porque vamos a traer las líneas eléctricas para que el hospital tenga luz. Un pequeño detalle que nos dejó el señor Gui. Hospital sin luz. Hospital sin luz. O sea, es decir, un coche sin rueda, divino, ahora hay que pagar 2.100.000 y pico, cuando eso había que haberlo hecho por ley anteriormente. Y tengo informes en contra de que se recepcionaran las urbanizaciones del hospital sin luz, que es que las tengo firmadas por los técnicos municipales, pero no de ahora, del año 2010. Del año 2010. Si es que no tenía que hacer, y todavía seguís defendiendo, que es que el parque de bomberos había que ir en el otro sitio, que también hay que gastarse 3 millones de euros en luz. Es que todavía. Es decir, sí, dicen, ya estaría hecho a base del costo de los ciudadanos de Écija, a base de que los ciudadanos paguen y paguen y paguen y paguen y paguen. No se entera nadie de que los ciudadanos son los que pagan los impuestos. El dinero no lo tiene el ayuntamiento, lo tienen los ciudadanos y hay que recaudárselo. Y me sorprende mucho el cambio de discurso. Es como los valores que tenía Marx, pero Groucho, no Karl, Groucho. Es decir, tengo estos principios y si no les gusta traigo otro. O sea, es decir, de momento no hemos tirado 3 años diciendo que el ayuntamiento de Écija no gastaba en la persona tal y cual, que había que gastar más en ayuda social, en aportar, no sé cuánto, una serie de cosas. Y ahora el discurso es que, claro, que como demostramos que somos la segunda ciudad de España que más gastamos, la primera de Sevilla, pues ahora el discurso es que, claro, es que no se hacen cosas para no tener que ayudar a la gente. Ahora ya, si no me gustan estos principios, pues los cambiamos y cojo esto. Hombre, por Dios, ya hemos dicho que en gasto social. Y traen una retahíla de partidas que se gastan o no se gastan. Vamos a ver. Nosotros aprobamos el presupuesto el año pasado, en tiempo y forma 15 de octubre, y salió una ley 27/2013. Me pongo un poco en situación. Nosotros el 15 de octubre y en diciembre sale una nueva ley. Esa nueva ley, el presupuesto, muchas partidas nos hizo así. Nos las cortó por medio. Porque impedían una serie de gastos que tenían que mantener los ayuntamientos que no son una competencia propia. Son competencia propia de la comunidad autónoma, de las diputaciones o del Estado. Con lo tanto, todas esas partidas pues no podíamos gastarlas. Y entre otras cosas, si tú prevés este gasto y te encuentras luego este, tú no puedes quedarte con este gasto, tienes que gastarte esto, porque si no a alguien le dejas de deber, a deber. ¿Entiendes? Es decir, no podemos estar autoengañándonos de que vamos a ingresar esto
Y por eso podemos gastar esto, ¿no? Si ingresamos esto, gastamos esto. Si es así de sencillo. Por eso no todas las partidas se pueden gastar. Y muchas de las partidas que ustedes han dicho, de la que, señora Rodríguez, estaban vinculadas a inversiones. Si no se venden cosas, pues no se pueden realizar. Están vinculadas a inversiones, no se pueden. La recuperación del patrimonio histórico que usted ha dicho, pues no se puede. Dice usted, por ejemplo, o de la Plaza de Toros, que han dicho que si vamos a arreglar o no vamos a arreglar, o de la Plaza de Abasto. Vamos a ver, si miran la partida de mantenimiento de edificios propios, porque ya son edificios propios, tanto la Plaza de Abasto como la Plaza de Toros, pues se ha incrementado de 80.000 a 140.000 euros. Con lo cual podemos mantener nuestros edificios muchas más cosas. Por ejemplo, vamos a arreglar la cubierta que hay en la Plaza de Abasto. Una cubierta que le entra agua a los distintos despachos que hay allí. Por eso se ha incrementado esa partida. Es decir, hay que analizar el presupuesto para saber por qué. Y se dice en lo que se ha puesto en un euro, porque la ley 27/2013 no nos permite hacer gasto, pero no se dice lo otro. Por cierto, el Plan Emplea Joven es de Europa, no de la Junta. Perdóname, que lo negoció Rajoy con la Merkel, 6.000 millones de euros. Rajoy con la Merkel, no es de la Junta. Que no se cuelgue la Junta la medalla, que no es verdad. Que eso lo trajo Rajoy a España y Andalucía. Que si no es por Rajoy ahora mismo, ¿cómo estaría la comunidad andaluza? Es que acaban de quitarle los intereses del Fondo Liquidez Autonómica. Es que no se ha pagado la nómina extra a los funcionarios a día de hoy. Es que no se le ha pagado la extra a los funcionarios cuando este ayuntamiento la extra de los funcionarios la pagó en torno al día 15. Así está Andalucía. Así está Andalucía. Porque no hace los deberes, no se ajusta, no se pone en donde tiene que ponerse. Gasto y gasto y gasto en promoción del Partido Socialista y ahora en promoción de Izquierda Unida. No hay otra. Las personas les tienen. Vamos, les da igual, su propio partido. Y si no, váyanse a ver algún directivo de la Junta de Andalucía, de los que hay de antes, de antiguos alcaldes y todo eso, que nos hemos encontrado para ver cómo despacha. Con respecto a empleo, pues si dice de mantenimiento y todo eso, si ahora mismo hay más de 300 empleados que son contratados por planes de empleo, ¿qué vamos a poner ahora de hacer promociones internas? Nosotros nos ponemos a hacer promociones internas para colocar a uno o a dos, que no podemos sostenerlo en el presupuesto, para tener colocado a uno o a dos, ¿amiguetes de quién? O sea, es decir, ¿por qué vamos a poner uno o dos cuando eso se puede hacer en planes de empleo y van rotando la gente? ¿Qué es lo que viene en nuestro programa electoral? Un plan de rotación de empleo. Y aquí no ha repetido la gente. Que se habrán dado más de 4.000 empleos. Y si no, pregunten a los ciudadanos que nos vean desde casa. A ver cuántos ciudadanos saben que han entrado en este ayuntamiento y que no iban de mano de nadie. Pregunten. Todo. Dice de inversión en polígonos y todo eso. Vamos a intentar hacer lo posible. Es complicado, muchos polígonos son privados. Y en recepción de polígonos quiero decirles que ya se dan licencias de actividad en los polígonos. Cosa que antes no se podía dar. Se ha recepcionado y ahora Agua Campiña se ha hecho cargo de ella. A partir del 1 de enero se hace cargo de la depuradora que hay en el polígono de la Campiña. Es decir, y esperamos llegar a un acuerdo con todos los polígonos que hay todavía privados para que sea este ayuntamiento el que asuma los costes eléctricos de las urbanizaciones que tienen. Porque hay unos sectores industriales que el coste eléctrico depende del ayuntamiento y hay otros sectores industriales que lo pagan los propios empresarios. Y aquí, otros moros, otros cristianos. Vamos a intentar llegar a un consenso con todos de que arreglen una serie de cosas para que el ayuntamiento no le salga negativo y llegar a un acuerdo con todos. Y gestión, gestión y más gestión. Dice que nosotros no damos en partidas, mira, en ayudas sociales, en igualdad, en participación ciudadana, 7.000 euros de ingresos que ha habido, ingresos externos,
de bancos que nos ayudan, de entidades, de empresas que vienen y dan dinero para que se hagan actos, para que se ayuden por ejemplo, a las mujeres maltratadas. Ingresos más, el teatro, 36.000 euros de ingresos. 36.000 euros de ingresos en taquilla. Pero es que eso no lo ha habido en todos los años. No hay contabilidad de que haya ingresos de taquilla. Ahora hay 36.000 euros de ingresos por taquilla. Porque se contabilizan, se registran, se meten, va el dinero al banco. Es decir, eso pasa todo por un registro, pasa por internet y está todo absolutamente registrado. 36.000 euros de ingresos. Antes no había constancia de esa contabilidad. Ya le digo que... Señor, debe usted terminar su turno. Nuestro presupuesto va encaminado para recuperarnos económicamente, para fortalecer asuntos sociales y para mantener y mejorar servicios. Con respecto a mantener y mejorar servicios, que dice la señora Rodríguez, ¿cómo es posible si las empresas nunca pierden? Hombre, si las empresas quiebran, señora Rodríguez, ¿cuántas empresas han quebrado en España? Por favor. Diga que las empresas nunca pierden, señora Rodríguez, les recomiendo que lleve, por favor, que alguna vez se interese en cómo se lleva una empresa y que vaya a algún empresario, que las pasan canutas algunos, la mayoría de empresarios del sector de la madera, los pasan muy mal. Hay empresarios como todos, y cada uno, unos son mejorcetes, otros son peores, cada persona es como es. Pero que las empresas pierden dinero y quiebran, eso no lo dude. ¿Cuántos autónomos hay pasando dificultades? Claro que las empresas lo pasan mal. Y cuando quiebran dejan a muchas familias abandonadas. Por lo tanto, ¿cómo se abarata? Me dice usted que, por ejemplo, de 60 millones en teléfono a 23 que vaya y esperamos ajustarlo, ¿tenemos que dejarlo en 60 porque si no se perjudican los trabajadores? ¿O es Telefónica o es Movistar? ¿O es la que estuviese? Orange o lo que fuese. Es decir, no se perjudican la empresa, se ajustan los costos y a la empresa le interesa porque salgan los números, pues bien, y si no, pues a otra que le interese. Pero los servicios hay que mantenerlos. Que cada uno haga sus números. Y va en el ajuste de todo, de los propios beneficios de las empresas, porque cada vez se ajustan más las cosas y la inventiva hace que las empresas tengan menor gasto. Y ese menor gasto se tiene que traducir en menor gasto también para el ayuntamiento. Nosotros no hemos reorganizado y esa reorganización conlleva que necesitamos menos cantidad de personas trabajando para el ayuntamiento. Que haya un ordenador, pues ha quitado gente mecanografiando. Es decir, la modernidad también trae esas cosas. Señor delegado, vaya concurriendo. Por lo tanto, presupuesto que lo que busca es recuperar económicamente, mejorar asuntos sociales, mantener y mejorar los servicios, con el objetivo final de mayor cohesión social, bajar impuestos y que esa bajada de impuestos se traduzca en mayor empleo y consumo. Que, por cierto, debe de mirar, es decir, los impuestos indirectos son todos progresivos. Es que es un concepto, el IVA es progresivo. Si yo me compro un Maserati de 50 millones de pelas, pues pagaré más IVA que el que se compra un 580, un coche chiquitito. Es decir, en función del consumo, uno consume más, los ricos pagarán más IVA y la gente con menos recursos, pues pagarán menos IVA. Esto es proporcional para todo el mundo. No existe un impuesto más proporcional que ese. Nada más. Gracias. Señora Rodríguez, ¿va a ser un debate ahora aparte aquí sobre el IVA o no? Señora Rodríguez. Hombre, eso hay que aclararlo, desde luego. Es que el IVA no es lo mismo que uno se compre un Maserati o lo que usted diga y le pongan un IVA del 21% a que uno tenga que ir al supermercado a comprar y le pongan el 21%. No es lo mismo. En muchos artículos el 21%. La cultura, el 21%, una vergüenza en España. Le voy a contestar a varias cosas. Yo no entiendo, usted dirá lo que quiera,
Ya sabemos que los presupuestos no se tienen que cumplir al pie de la letra, que hay modificaciones, claro que hay modificaciones. Pero lo que me parece a mí un poco serio, que habiendo un superávit, como usted dice, de 1 millón y pico de euros, que dice que después lo va a invertir en reducir el capital, ¿lo hará o no lo hará? Que va en amortizar, lo dijo el otro día. Bueno, ¿por qué no está reflejado en el presupuesto? ¿Por qué no lo invierte en un plan de empleo? Señor Reina, usted se ha dedicado a contarnos lo de hace no sé cuántos años, y tú más. Lo hicieron que sí, que usted lo que quiere demostrar es que un presupuesto se dan unas cifras y después se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Pero hay una cosa objetiva, y es que usted dijo que en 2009 había 5.000 personas paradas. Pues lo voy a decir. Me he molestado en buscar, y usted en 2011, concretamente en marzo de 2011, denunciaba al gobierno entonces, eran antes de las elecciones, lo denunciaba porque había una cifra escalofriante de parados. ¿Sabe cuántos eran? 4.687. Ahora hay 5.479. Y ha habido momentos en que ha habido 6.000. O sea que acuérdese de lo que dice. Es normal que no se acuerde. Dice usted que, bueno, que aquí a las actividades culturales viene la gente de las barriadas, y es verdad, hay gente que venimos. Pero yo no sé por qué pone una partida que pone actividades culturales en las barriadas. No es de cultura, bueno, es igual, el que sea. Actividades culturales en las barriadas, y no se hacen actividades culturales en las barriadas. Yo pienso que una cultura realmente popular se acerca a las barriadas. Ese es mi concepto. Ah, y yo no he cambiado de discurso, señor Serrano. Desde que hemos llegado aquí, he dicho que la gente prefiere trabajar que pedir ayuda. Todo el mundo es mucho más digno. Y no he cambiado. Y hay que invertir en empleo prioritariamente antes que en ayuda. Cuando no hay bastante empleo y la gente no puede cubrir sus necesidades, recurre a asuntos sociales. Y entonces, está muy bien que suben las ayudas de asuntos sociales. Está muy bien, se lo vuelvo a repetir, que las asociaciones ayuden, que ahora en Navidad usted reparta no sé cuántos millones a las familias. Muy bonito. Pero la gente quiere trabajar. La gente no quiere, prefiere trabajar a tener ayudas. Salvo algunos, siempre los hay, en las altas esferas y en las bajas, que no quieren trabajar. En todas las... ¿Por qué no hay demanda para el aula de la experiencia? Usted sabrá, todos los años ha habido, a lo mejor, no estoy hablando con usted. A lo mejor había que ver la manera de incentivarlo, ¿no? Porque me parece una cosa muy importante. Después, yo le voy a terminar con las cosas que yo no le he dicho que usted engañe, he dicho que no es creíble, porque dice unas cosas y después no las puede cumplir. No ha podido cumplir, según usted, lo de que el EDAR fuera municipal. No ha podido cumplir que los ciudadanos votaran si querían o no la adquisición de la Plaza de Toros. No ha podido cumplir, señor alcalde, que no iba a despedir a nadie. No han podido cumplir lo del Palacio de Peñaflor, que lo han anunciado, yo no sé, 3 o 4 veces, que ya tenían casi el dinero para arreglarlo.
engaña a la gente cuando dice que a los partidos políticos no le van a dar nada para congraciarse con la población. Eso está muy de moda. Pero usted ha dicho que luego sí les va a pagar y no lo mete en el presupuesto habiendo 1,000,000 y pico de superávit. Ahora vienen los 18.000 euros para los huertos sociales. Saben que llevo desde el principio pidiendo los huertos sociales. Ahora lo van a hacer en 5 meses. Ahora vienen 30.000 para expropiar la casa de al lado del colegio Astigi. Llevo lo pidiendo 3 años. Ahora ponen 30.000 euros. Ahora vienen con la ayuda a la cooperación social 55.000 euros. Ahora dice que van a arreglar, que van a comprar aires acondicionados a los colegios, segunda vez. Y ahora, y no sé si sabe, y pone 150.000 euros. No sé si sabe usted, bueno, usted, señora Onetti, que en los colegios, la mayoría de los colegios públicos ya tienen aires acondicionados, que los han comprado con mucho esfuerzo las asociaciones de madres y padres. Quizá haya que reponer algunos o arreglarlos, pero la mayoría de los colegios ya tienen aires públicos, ya tienen aires acondicionados gracias al esfuerzo de las asociaciones de madres y padres. Ahora dice que van a poner plantación de nuevas arboledas en las barriadas. ¿Cuánto tiempo llevo yo diciendo lo de las plantaciones de arboledas? ¿Qué más? ¿Que no han gestionado? He dicho que no es creíble. ¿Qué no han gestionado? Pues muchas cosas. Por ejemplo, los ministerios que están allí, la gestión para municipalizar la Doma, arreglar lo del Palacio Peñaflor, cambiar la ley de proceso administrativo. También nos dijeron a una pregunta de Izquierda Unida que iban a ver la posibilidad de recuperar la línea de ferroviaria. Lo que están quitando es las cercanías ahí en Almodóvar, en toda la parte de Córdoba. El Consejo de Empleo tampoco ha funcionado. Ha servido para hacer una bolsa de empleo de la cual casi no han dado trabajo a nadie, con mucho trabajo, y se ha reunido 2 veces, creo. Si me hubieran preguntado, si hubiera habido tiempo, yo les hubiera dicho... les hubiera dicho... Hoy no estoy negra, ¿eh? Les hubiera dicho que si les sobra 1,000,000, que dieran prioridad al empleo. Que gestionaran bien lo de las viviendas. Es una vergüenza que a la gente le falte vivienda. Han dado 3, me alegro. No, yo siempre he protestado porque no había viviendas. Es una vergüenza, pero me alegro porque que hayan dado ahora. Es una buena noticia. Pero es una vergüenza el espectáculo, ya sé que son privadas, pero de la entrada del pueblo, las viviendas de Puente Onuba, enfrente del centro comercial, que no se ha llegado a alguna solución, o las viviendas del Valle, que están a medio hacer. Les diría, si pudiera, que crearía puestos de trabajo en obras públicas y en jardines. Usted me dirá que no se puede, sí se puede reponer. Y además, otras personas se han contratado a través de empresas en este ayuntamiento. Reforzaría las ayudas a las organizaciones sociales, usted que habla tanto de ayudas sociales, y a las asociaciones de mujeres, que muchas estamos sin locales. Haría un arreglo integral del barrero, del cementerio, y después en cultura, lamento que en estos 3 años se haya perdido una cosa que le daba mucha vida cultural y hacía conocer a Écija por todas partes, que es el Festival Tánatos, el Festival de Títeres, y que no se haya puesto una partida, me parece que es que este año no hay, pero bueno, para el próximo año sí está usted en el gobierno.
yo no, seguro. El encuentro de encaje de bolillos. Que eso sí, el encuentro de encaje de bolillos, una partida para eso, que trae mucha gente a este pueblo, mucha más que muchas otras actividades. Me alegro que haya puesto una partida para el segundo encuentro de novela Ciudad de Écija. Y bueno, yo... Es verdad que no todo es malo. Es mentira si decimos no sirve nada, no se ha hecho nada, es mentira, ¿no? Pero yo creo que es manifiestamente mejorable y sobre todo lo que yo veo de este presupuesto es que como nos han engañado tantas veces, no es creíble y que además no es participativo. Ya sé que ustedes no creen en la política participativa. Bueno. Pero lo mínimo que podíamos, lo ideal sería que participara más gente y para eso hace falta más tiempo y más claridad y exponerlo. A propósito, a ver si es verdad que se hace lo del Pepricha. Sé que esta tarde hay una reunión del Consejo de Cultura y se va a informar sobre el Pepricha. Yo le pido que lo haga con todos los colectivos para que participen. Queda un mes. Nada más. Y bueno, pues nada, ojalá que todas las previsiones sean buenas, se cumplan las buenas y que para el año que viene haya más empleo y que haya más cultura, que la gente participe más y que Écija sea una ciudad más limpia, cosa que lo dudo por lo que he dicho antes, y... Sobre todo que, bueno, seamos más felices todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Yo quería aclarar una cosa porque se ha dicho aquí dos veces, me parece, a lo largo del debate, que yo había prometido que no iba a despedir a nadie. Y no he despedido a nadie como alcalde, señora Rodríguez. De las personas que han dejado de trabajar en el ayuntamiento, dos han sido despedidos por el juez, por el administrador concursal, porque la empresa que era sede esa se iba a liquidar. Entonces... O pasaban a otra empresa que se les ofreció y no han querido. Y las otras personas que han dejado de trabajar aquí en este ayuntamiento simplemente no han querido adaptarse al sueldo nuevo que se les ha ofrecido, un sueldo adecuado a los demás funcionarios, y en vez de perder esa rebaja de sueldo, aceptarla, han decidido irse con una buena compensación económica, ¿no? O sea que aquí todo el que ha querido seguir trabajando ha seguido trabajando, ¿sabes? Una puntualización, sí. Si me permite. Eso no es así. Una persona que ha despedido un arquitecto, usted lo sabe, y usted también, se amoldó a la bajada de sueldo, ¿eh? Y lo despidieron, entre otras cosas, no sé si ha habido otras cosas más, por el problema de la guardería, que usted decía que con 400.000 euros se podía hacer la guardería Sor Mercedes, y él... Y el arquitecto dijo que no, y ahora le da la razón y ha puesto en el presupuesto 120.000 euros más. O sea que todo no es verdad. Gracias. Ya, ahora después se lo explica. Después su turno se lo explica. No, pero... Sí, pero después, en su turno, usted... Bueno, venga, pues, aclare usted eso solamente. Sí, cuestión de orden tan solo, señor alcalde. Mire usted, no, lo que ha dicho no es verdad. Y a este se le ofreció otro puesto de trabajo porque arquitecto teníamos 7 y no ha querido hacer otras labores. Y ya está, porque es que no podíamos, pero se le ha ofrecido. Y entre otras cosas, cuando viniese en volumen de proyectos, podía volver a ser arquitecto, pero alguien le tenía que tocar. Y con respecto, usted ha dicho que es que no se le ha pagado indemnización anteriormente. Quiero decir que sí se le ha pagado. Sí, y tenemos los registros contables de habérselo mandado las transferencias, las dos, firmadas por el administrador concursal, el señor representante de su señoría. Son 3 y están a día de hoy, el día 7 cumple la tercera y si, en tiempo y forma estará. Y estamos comunicándoselo actualmente que lo va a tener allí. Y no podemos hacer otra cosa con esta persona porque no hemos podido. Y lo de la guardería no es cierto, porque esta persona no hizo ese proyecto, ni siquiera lo inició. Gracias. Bien. Señor portavoz andalucista. Sí.
Bien, señor Rodríguez, coincido con usted en una cosa que me parece que es así, es decir, todo es mejorable, todo es manifiestamente mejorable. Evidentemente nos gustaría hacer las cosas mejor, que hubiese muchas más actividades, que las actividades que se organizan fuesen secundadas por una amplia mayoría de ciudadanos, que las cosas que se hacen las disfruten cuanto más gente más, mejor, etcétera, etcétera. Por tanto, desde ese punto de vista, totalmente de acuerdo. Después, empezó hablando un poco del aula de la experiencia. Mire usted, señor Rodríguez, le puedo asegurar que más que se ha hecho por intentar mantener el aula de la experiencia es imposible. Imposible. ¿Sí? Cuando eso pasa en colegio, cuando un colegio monta un ciclo formativo de algo, pues hay épocas en las que tiene mucha demanda, otras tiene menos demanda. Aquí, cuando llegamos a la Delegación de Cultura, el aula de la experiencia tenía 18 alumnos, una auténtica barbaridad, muy pocos alumnos, pero a pesar de eso fuimos a la universidad, se gestionó con la universidad, se debían seis anualidades de convenios con la universidad, llegamos a un acuerdo con ellos, nos perdonaron cuatro, pagamos dos, nos comprometimos a pagar dos, hicimos lo que hemos hecho este año, ni más ni menos que lo que hemos hecho este año, cartelería, ir a los medios de comunicación, entrevistas a la televisión, en todas las televisiones locales, radio, hemos ido a entrevistarnos en las asociaciones o en las entidades donde hay personas de este perfil de más de 50 años, y ha habido 16 matrículas, no se puede. No pasa nada, hemos dejado un año en blanco, esperemos que el año que viene, estoy convencido de que es un programa bueno, satisfactorio y gratificante para el que lo lleva a cabo. Lo que pasa es que, bueno, pues supongo que las personas que tienen más de 50 pues están en otras actividades. Aquí hay aulas de guitarra, aulas de pintura, que hay muchísima gente, asociaciones culturales como Zulaija, por ejemplo, a la que ha hecho mención, gimnasia de mantenimiento, bueno, y la gente pues ha decidido otro tipo de actividades que no son el aula de experiencia, pero lo que me parecía una barbaridad es montar el aula de experiencia con 16 alumnos, que con un presupuesto de 4.000 euros, que es el coste del convenio con la universidad, que eso sí está claro, que tenemos que abonarlo, hemos preferido hacer lo contrario. Hace referencia al festival de Tánatos y de Títeres. Bueno, es cuestión de priorizar, es decir, hay posibilidad de hacerlo o no hay posibilidad de hacerlo, hay partida presupuestaria o posibilidad económica para hacer frente o no la hay. En este caso, bueno, pues no es posible, tampoco dependía exclusivamente del ayuntamiento. O sea, el festival de Tánatos no se ha perdido porque el ayuntamiento le haya dejado pagar los 1.500 euros de subvención que había, quiero recordar, en aquellos momentos, ¿no? Y el teatro, lógicamente, a disposición de esta asociación como de cualquier otra, como no puede ser de otra manera. Hace referencia, no, ¿verdad? No me parece razonable que lo diga, hace referencia a la participación. Nosotros somos parte de este gobierno y creo que en cuanto a participación ni Izquierda Unida, ni PSOE, ni nadie nos puede dar lecciones absolutamente de nada. Absolutamente de nada. De nada. Ese Consejo de Cultura al que ha hecho referencia, que estaba aprobado en el Pleno desde el año 2008 o 2009, lo ha puesto en marcha este delegado. Este delegado. Hemos tenido este año, creo que vamos a tener tres reuniones en las que se le va a dar información, como hoy se le va a dar información del Pepricha y de toda la memoria de actividades que se han hecho a lo largo del año, pues es lo que vamos a hacer, nuestra obligación. Los ciudadanos pueden participar en los plenos, una medida que estoy convencido que ha arrancado, que llevamos poco tiempo y que a lo largo del tiempo pues será una realidad que los ciudadanos puedan utilizar, y ahí está ya, para la historia de Écija. Y usted, hombre, verá, y aquí, porque sabemos lo que hay, es decir, los presupuestos participativos a los que, estando Izquierda Unida en el gobierno, pues hacía los presupuestos participativos, yo estaba en alguna reunión, iban cuatro personas, tres personas de las cuales tres eran militantes de Izquierda Unida. Es decir, los presupuestos participativos, al final, lo que tienen que los ciudadanos es tener la posibilidad de acercarse a los delegados, de acercarse al alcalde, de acercarse a los concejales, de acercarse a todo el mundo para dar su opinión. Y estamos absolutamente abiertos. Lo de la participación, francamente, no lo comparto en absoluto. Después, le puedo demostrar
porque es así que el presupuesto no lo es todo, que después hay muchas cosas detrás que se pueden hacer con muy poco presupuesto o sin presupuesto. Y desde recuperar libros que estaban arrumbiados, como decimos aquí, arrumbiados en el teatro lleno de moho, o libros que estaban arrumbiados y que hemos aprovechado el plan de empleo joven, que hemos aprovechado el plan de empleo joven, porque es una prioridad, es decir, yo el plan de empleo joven lo puedo utilizar en A, en B o en C. Este delegado ha utilizado el plan de empleo joven a meter a dos personas, dos chavalas que están haciendo un trabajo magnífico para recuperar, catalogar, o más que catalogar, registrar los libros de la antigua biblioteca, libros de 1800, de 1850, de 1830, de 1900, libros que estaban arrumbiados en el Palacio de Alcántara, con una llavecita, llenos de polvo y de tal. Y lo vamos a recuperar, lo vamos a registrar y después poner unos libros aquí en la biblioteca del museo, otros en la biblioteca del ayuntamiento y otros en la biblioteca de la UNED. Es decir, y eso es coste cero. La biblioteca, pues ya está, sin comentarios, con coste, con el mismo coste que hace 5 años, duplicando, triplicando en algunos casos el número de colegios que visitan, con el esfuerzo, no del delegado, de los trabajadores que hay allí, pero a los trabajadores hay que implicarlos y hay que estar detrás de ellos, más que detrás de ellos, delante de ellos. Y a golpe de teléfono, cuando el trabajador te llame porque le hace falta X, que esté para llevarle X, aunque se lo tenga que llevar yo. Y a mi compañero lo puedo poner también, por ejemplo, en el polideportivo o en la Casa de la Juventud. Es decir, que los presupuestos es lo que es. Hay una partida, pero esa partida se puede estirar como un chicle o se puede quedar en el papel. Y le puedo garantizar que en el papel no se queda, por lo menos en nuestro caso. Por lo tanto, desde ese punto de vista, dejarlo muy claro. Preguntaba dejaba en el aire la portavoz del PSOE el tema de la juventud. Yo no sé, francamente, si lo que se ha hecho en el polideportivo y lo que está por hacer no afecta a la juventud, yo no lo entiendo. En el polideportivo está patas arriba, se ha dado una vuelta como un calcetín. Y el que va allí lo puede ver en un 90% jóvenes, un 80%, un 70%, chavales y jóvenes. Y se ha dado la vuelta como un calcetín. De limpieza, de pintura, de arreglos, de terminar los vestuarios que estaban paralizados, del aula de magna o del salón de uso múltiple que se ha hecho, el campo de césped que tal, y hay que meterle mano al segundo campo de césped, la pista de patinaje que se va a llevar a cabo, la mejora en la iluminación, el polideportivo, patas arriba. En 3 años, patas arriba. Y eso es juventud, Eso es para la juventud. Eso es para la juventud. Además, se va a terminar también la calle. O sea, el polideportivo se va en todo su contexto, ¿vale? En todo su entorno. Y antes de que acabe la legislatura, se habrá limpiado también la zona desde la fábrica Colorá en adelante, el antiguo cauce del río, para montar la escuela de piragüismo, la escuela municipal de piragüismo, que también se va a poner en marcha, que está ya previsto. Por lo tanto, en el botellódromo, que era, se podía ver hace 3 años cómo estaba aquello, tal, bueno, aquello se limpió, se pintó, con chavales jóvenes se hizo una campaña de para grafitis allí decorativos, se quitaron los setos que había al fondo, que era un nido de rata y de porquería allí detrás, ahora se va a terminar con el corte entre los locales que hay allí y el propio botellódromo, lugar, espacio de ocio, ya, llamémosle. Eso. La Casa de la Juventud, pintada, sala nueva de estudio, actividades, como siempre, multiplicado por 3, como siempre multiplicado por 3. Entonces, no comparto que podría haber más, como decía antes la señora Rodríguez, todo es mejorable, evidentemente puede haber más, se pueden hacer mejor las cosas. Pero, hombre, yo creo que más con menos es complicado, es bastante complicado. Y después decía, con respecto al Yomás, no, de verdad se lo digo, que no es por Yomás ni hacer referencia, no, lo que pasa es que, claro, hizo referencia a una serie de digamos,
incumplimientos del presupuesto 2014 con respecto a lo que había presupuestado y lo que hay, pero hombre, es que son incumplimientos, digo, de presuponer algo que después no ocurre, pero tú te puedes desviar en, y pues claro, tenía que poner en valor, porque además sabía, como sabía que iba a salir el asunto, pues tenía, lógicamente me he parado, como es mi obligación, ¿no?, a los datos de lo que, la diferencia que hay entre prever una cosa y que después pase otra cosa distinta y lo que se hacía, que era, pues eso, lo que era. Decir que voy a ingresar en el año 2009 5.374.000 euros en venta de solares. Eso sí que era una es decir, y oye, si tú dices, coño, es que tengo ahí un solar que lo tengo ya a punto de caramelo, lo voy a vender y preveo 5.374.000 y he vendido 5 millones. Eso sí es un error de 374.000 euros, pero es un error. Tú preves 5 y 300 y ingresas 5, ¿vale? Pero hombre, y después habla de, mira, señor Rodrigo, mire, habla de que en el año 2011 yo denunciaba 4.600 y pico, claro, pero aunque hubiese 2.000 parados, son muchos parados, y ahora hay más, menos que hace 6 meses, ¿vale? Pero esos 4.600 parados, lo que yo decía es que con 4.600 parados era una barbaridad gastarse en teléfono 431.000 euros, o gastarse en, 410.000, o gastarse en alumbrado 140, alumbrado artístico 140.577, o en la Plaza de Toro, que he enseñado varias veces la factura, los gastos que había para la Plaza de Toro, fiesta, para las corridas de toro, tal. Eso es lo que yo denunciaba. Ahora hay más parados, pero no me negará que los gastos se han reducido, se ha hecho un esfuerzo en gastos y en sacar el mayor rendimiento al dinero con que se cuenta. Y después, ya para ir concluyendo, yo me gustaría, hombre, decir que el presupuesto, el objetivo que tiene es el que los que más lo necesiten tengan lo que necesitan, en la medida que se pueda. Hay que tener en cuenta una cosa que nos parece fundamental, y es que lo que no, por lo menos nosotros no estamos dispuestos, es a engañar, es decir, engañar a nadie creándole unas falsas expectativas, porque eso sí que es grave, y el jugar con el hambre de la gente es injusto por lo que se está pasando, ¿no? Entonces, que podemos hacerlo mejor, evidentemente, pero desde luego yo creo que a estas alturas nadie duda, incluso de ustedes, quiero decir, ni cuando ustedes estabais, quiero decir, al final la gente, lo que está habiendo una desafectación con la política, pero yo creo que por cosas ajenas a la política de pueblo, a la política de ayuntamiento. Y lo que pasa es que a todos nos meten en el mismo saco. Pero, ni cuando ustedes estabais, ni ahora, creo que nadie actúe buscando el fastidiar al que está en la calle. Eso no, a mí no me cabe la menor duda. Lo que ocurre es que, evidentemente, por eso estamos en política, tenemos distintas formas de ver las cosas. Por ejemplo, ha hecho referencia la portavoz del Partido Socialista al plan de empleo joven o al plan del Más 30. Este grupo político, los andalucistas, pensamos que no es lo adecuado. Es decir, ¿por qué? Porque hay una inversión pública de la Junta de Andalucía, de Europa, de donde venga, me da exactamente lo mismo. Una inversión pública que temporalmente, o por 3 meses o por 6 meses, va a contratar a personas de menos 30 y de más 30. Pero la va a contratar la administración pública, el ayuntamiento, los ayuntamientos. Y los ayuntamientos no van a poder después prorrogarle el contrato a absolutamente a nadie. Es decir, volvemos a pan pa' hoy y hambre pa' mañana. A los chavales que están ahora trabajando lo saben, porque se lo hemos dicho. Primero, que van a cobrar en el momento que la Junta ingrese el dinero al ayuntamiento en este caso, y que dentro de 6 meses, por desgracia, si te vino me acuerdo, por desgracia, porque no podemos seguir manteniendo su puesto de trabajo. Y están haciendo un trabajo sensacional. Y están absolutamente implicados en el trabajo, todos.
¿Qué es lo que entendemos que hubiese sido más factible? Esa inversión. Vamos a posibilitar a los autónomos, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a que contraten a personas que si de 100 que contraten, 30, porque son buenos, porque la empresa tal, porque hace así, levanta un poco el aire, coge aire, y a 30 contratan, pues hemos quitado 30 del paro, pero no por 6 meses, sino por más tiempo. Por desgracia, bueno, pues así no ha sido, pero bueno, bienvenido sea. ¿Qué era obligación del ayuntamiento? Porque si era 1.300.000 euros lo que hemos recibido, que no se fuese ni un euro sin posibilidad sin contratar a nadie. ¿Qué ocurre? Que ha habido, por circunstancias de los puestos de trabajo que se habían pedido, de los proyectos, etcétera, etcétera, ha habido, creo que han sido 12 o 13 los que se han contratado que no son de Écija. La inmensa mayoría de Écija, evidentemente, como no puede ser de otra manera. También es verdad que hay algunos de Écija que están trabajando fuera. También es una realidad eso. Por lo tanto, el plan de empleo, bueno, pues estamos intentando sacarle el mayor rendimiento posible, y otra de los problemas que tiene es que lo que pasa es que viene una subvención por otro lado de Diputación, pero viene exclusivamente para personal. Entonces, el 1.300.000 euros que viene de Écija se puede invertir exclusivamente en personal y no se le ha podido dotar de equipamiento, material, etcétera, etcétera, como hubiese sido deseoso para sacarle el mayor partido posible. A pesar de eso, pues bienvenido sea, y repito, que están haciendo un trabajo magnífico, y además una de las carencias que la señora Rodríguez ponía, que es las calles, los parques, la limpieza, etcétera, etcétera, las calles, pues evidentemente el achuchón se le ha pegado gracias a este programa. Muchas gracias. Gracias. El Grupo Socialista. Gracias de nuevo. Por lo que veo, señor Serrano, sigue usted vanagloriándose con lo bien que lo hacen. Le quería aclarar que nosotros no tenemos que empezar a hacer los presupuestos de 2016, que nosotros estamos en oposición. El gobierno soy ustedes. Y esto no lo habéis traído en plazo, ni os van a entrar en vigor el 1 de enero. Comiencen ustedes ya lo del 2016 cuando acaben esto. En el fondo, sabe que estos no son los presupuestos que necesita la ciudad de Écija, son unos presupuestos para cubrir expedientes. Habla mucho de ahorro, de superávit. ¿A costa de quiénes? Porque si ustedes no lo dicen, nosotros sí lo sabemos. A costa de las familias, de ir recortando. Nos llenan la cabeza de números, de gráficos, y a nosotros esa rentabilidad económica de la que usted habla y que tendremos que comprobar cuando tengamos el tiempo suficiente para estudiar estos presupuestos y se los rebatiremos, si esa rentabilidad económica es cierta o no, a nosotros nos importa la rentabilidad social. Nos hablan también mucho, como el señor Reina decía, de herencia recibida, porque los folios los tendrá ya amarillos. Llevan 3 años y medio hablando del pasado. Hacen oposición de la oposición. Y no se dan cuenta que el pueblo los votó para gobernar, no para escucharlos quejarse. Ustedes, que todos lo saben y que se lo prometieron al pueblo que le iban a dar soluciones, por lo que se ve no han sido capaces. Nos habla mucho del pago a proveedores y de Montoro, ese señor que rescató a los bancos, pero a las familias no las rescató. Nos alegramos muchísimo que hayan cobrado los proveedores, muchísimo. Y de lo que no nos alegramos para nada es de los intereses altísimos y usureros, y además eran obligatorios, que lo pagamos los vecinos y vecinas de Écija de nuestro bolsillo con los impuestos. En cuanto a la partida, dice usted que no hacemos propuestas, que el Grupo Socialista no hacemos propuestas, pero es que si la hacemos tampoco nos la aceptan, porque llevamos ya muchísimo tiempo, le hemos propuesto en numerosas ocasiones que se creara una partida de becas para ayudar a nuestros estudiantes, y siempre nos dice que no. Nosotros, el Grupo Socialista, lo que pensamos que es falta de voluntad política, porque por falta de dinero no es, porque han tenido para comprar una plaza de toros en ruina, que la cuantía ha sido mucho mayor, y no hay para ayudar a los estudiantes, que es una cuantía mucho menor. Y por falta de posibilidad legal, como ha dicho en otras ocasiones, tampoco, porque ya nos aclaró la señora secretaria en una ocasión que se podrían buscar vías, que en otros ayuntamientos se hacían. El cartelito que le gusta y ya sacó la otra vez y ahora lo ha sacado de nuevo, es una verdad a media, porque no saca otro cartelito donde aparezcan los ingresos, de dónde proceden esos ingresos. Porque viven ustedes de rentas de gobiernos anteriores y viven de los ingresos de la Junta y de Diputación, porque ustedes no han puesto en marcha ni un recurso nuevo, ni uno. Dice usted Rajoy, que qué haríamos en Andalucía sin Rajoy.
pues haríamos muchas más cosas, porque en 3 años nos han quitado 8.000 millones, pues fíjate lo que haríamos en Andalucía. Por ejemplo, la dependencia. La Junta, no hable usted de no se le escucha el micrófono, pero ya que dice usted lo de los ERE, también tiene muchos imputados en el PP. Como todavía no hay nada demostrado, cuando esté demostrado lo hablamos. Por ejemplo, la dependencia. La Junta paga el 72% y el año pasado cerró casi con un 80%. Rajoy no. Me gustaría aclararle, antes de finalizar, el tema que dice de la luz del hospital. Eso en 2009 había un convenio. Juan Guí, cuando era alcalde, no es que se le pasara por alto que el hospital iba a funcionar sin luz. Existía un convenio, la época era distinta, y había un convenio entre Sedesa, los propietarios que iban a crear ese desarrollo urbanístico, y el ayuntamiento. Vino la crisis, no se pudo construir la mayoría de las cosas que estaban previstas y cayó, y ha tenido que asumirlo ahora el ayuntamiento, pero que se ha encontrado usted con un hospital, que es como si le regalan a usted una casa y le dicen que pague solamente el enganche de la luz. Tan mal no está. En resumen, nosotros pensamos que si el Partido Popular ha conseguido algo de lo que se deban sentir orgullosos, es de una cosa, que han logrado poner de acuerdo a todos los colectivos, sociales, vecinales, deportivos, porque todos tienen algo que reprocharle. Y para finalizar, después de escuchar la exposición de estos presupuestos, su segunda exposición, seguimos pensando que son unos presupuestos insolidarios porque no piensan en las personas que lo pasan mal. Seguimos pensando que están de espalda a la realidad porque no abordan la problemática del empleo. Y seguimos pensando que son unos presupuestos autocomplacientes porque hacen poco y lo hacen mal. Y también que se autoengañan, siguen autoengañándose. Por ello, hacemos una enmienda a la totalidad y votamos en contra. Pero, por terminar ya, ¿saben qué? Ganaréis y sacaréis adelante estos presupuestos porque estáis en mayoría. Y podréis ganar el debate de los mismos con vuestros números y con vuestras gráficas. Pero eso a los socialistas no nos importa. Lo que nos importa es que hoy aquí en este pleno, con la aprobación de estos presupuestos, las que pierden son las familias, porque estos presupuestos no son los que necesita ESIJA ni los que necesita para cambiar la realidad de esas personas. Gracias. Gracias, señora portavoz. Señor delegado, no, por favor. Sí. Dentro del mismo tiempo que yo voy a aportar poco, porque mi compañera en sus dos intervenciones lo ha puesto brevemente y claramente lo que supone estos presupuestos para el Pleno de ESIJA. Simplemente quería contestar una alusión al hospital de nuevo. El señor Serrano introduce siempre el hacer política de temas que están hechas precisamente para atender a las personas. La gestión, estos presupuestos son los últimos del Partido Popular con el Partido Andalucista. Lo que en estos 4 años han hecho en ESIJA con los presupuestos que han elaborado, pues ahí está, y quien mejor lo conoce son los ciudadanos, por mucho tiempo que estemos nosotros aquí. Con respecto al hospital, mire usted, el hospital, cuando nos encontramos en un hospital, que había que comprar los medicamentos contra el reembolso, y que costaba al ayuntamiento 4 millones de euros, como usted ha dicho aquí alguna vez, cada año. Eso fue lo primero que gestionó, no el señor Cuy, como usted dice, sino el gobierno socialista de aquí, de la Junta de Andalucía. Algo en lo que ustedes estaban empeñados, en un hospital municipal, tener claro que un municipio no puede mantener un hospital, y pasárselo a la Junta de Andalucía el 1 de enero de 2007. Con lo que desde esa fecha hasta ahora supone que el ayuntamiento de ECIA, 8 años por 4 millones son 30 millones menos. Un hospital mucho más decente y con más garantías que aquel, y una seguridad con la que trabajan los trabajadores que repercute directamente en una mejora de la salud y en la seguridad de los enfermos de la ciudad. Y a partir del 2007, gestionar lo que usted se ha encontrado, un hospital nuevo. Buscar 25 millones de euros.
que se buscaron y que usted ya los tiene ahí invertidos. A oscuras no, mire usted, eso no se ha hecho como las pirámides de Egipto subiendo piedras. Ahí hay luz en toda la urbanización y se ha hecho con maquinaria y está dotado. Con luz, como usted sabe, como ingeniero, que a usted le gusta que le llamemos, de obra. Y usted ha tenido 4 años solamente, como lo ha dicho mi compañera, para gestionar el enganche. El hospital de Écija no está a oscura. Tiene luz. De noche, más que la calle Nueva, si usted se pasa por allí. Lo que están pidiendo los ciudadanos es que limpie usted los aramagos que hay por alrededor, que está muy asqueroso aquello, y el acceso a él, que está terminado, y que gestione el enganche de la luz. Mire usted, el problema de potencia ya se lo expliqué, no se lo voy a explicar otra vez, pero el centro comercial N4, que convierte a Écija, eso sí convierte a Écija, en ciudad de compra de la comarca, tiene luz, la SAFA tiene luz, y el que se ha hecho una vivienda allí tiene luz, no está oscura. Y usted dice aquí que el hospital está oscura, pues usted lleva 4 años porque el promotor, el responsable de que se dé luz, es usted. Y lo único que tenía que hacer era gestionar la luz con Endesa. Gestionar la luz con Endesa. Nosotros tuvimos que gestionar la urbanización, la construcción del hospital y la dotación de mobiliario. Insisto, más de 25 millones de euros. Usted lo único que tenía que gestionar era el enganche. Pero le digo una cosa, usted lo dijo aquí, porque no hay problema para enganchar la luz al hospital. Lo que yo le pido, que es lo que pide la Junta, es que gestione usted el que se pueda inaugurar el hospital lo antes posible para garantizar aún mejor la salud y la prestación de ese servicio a los ciudadanos de nuestra comarca. Muchas gracias. ¿Para cierre? Sí, señor Huy, le doy la razón en la mayor parte de las cosas que usted ha dicho con respecto al hospital. Era una quiebra total la que nos llevaba la gestión. Hoy día sería imposible por la ley 27/2013 que ha sacado el señor Montoro, por lo cual ese tipo de barbaridades que se hacían antes no se podrían hacer. Con respecto a la luz, la tenemos ya gestionada, por supuesto. ¿Sabe usted el problema eléctrico que hay en Écija, que aquí la ha nombrado más que una vez? Y, por lo tanto, en ellos estamos. El primer día nos fuimos al Ministerio de Industria, o sea que no, vamos, a los pocos meses, poco tiempo de estar aquí en el equipo de gobierno, nos fuimos al Ministerio de Industria, al secretario de Estado, para que se nos diese una solución al efecto. Y a día de hoy, pues ya está esa solución planteada. No quiere decir eso que no nos parezca bien que tengamos un hospital, que nosotros, por supuesto, lo hemos apoyado. Con respecto a lo que dicen las personas y empleo, doy datos del 24 de octubre a 1 de noviembre, o sea, un mes, 36 días, se han dado 171 trabajos en el PER, 119 trabajos en el plan menos 30, 80 trabajos en el plan más 30, 75 trabajos en el plan más 34, un total de 451 trabajadores. O sea, más de lo que tiene de funcionarios y empresas el propio ayuntamiento. O sea, es decir, que no se haya gestionado empleo desde este ayuntamiento o que no se miran las personas, que vuelve el Partido Socialista al discurso, bueno, pues no pasa de ser de eso, más un discurso. Que, por cierto, ¿dónde está la enmienda? Cuando se enmienda algo, se trae un presupuesto que enmienda. O sea, es decir, este es mi presupuesto que enmienda lo suyo. O sea, si no, aquí no hay enmienda ninguna, no es una enmienda, será un voto negativo, pero no hay enmienda, es falso que exista enmienda. Perdón, hay que presentar un texto alternativo. ¿Está ese texto aquí? No, pero ha dicho que iba a presentar, que se iba a votar una enmienda a la totalidad. Vale, de acuerdo. Sí, pero que es otra cosa, una enmienda a la totalidad. Este es un texto alternativo que hay que registrarlo antes por registro de entrada. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Señor Delegado, continúe usted. Sí, bueno, tan solo que no existe enmienda ninguna, tan solo decir eso. Con respecto a los colegios, voy a decir lo que vamos a invertir. Invertir con gasto corriente. Si se venden solares, pues
estupendo, pero si no se venden solares no podremos acometer el resto de cosas, por eso no la voy a... tan solo las que sabemos que se van a pasar a invertir. Dotación a la biblioteca municipal 3.000 euros, 4.000 euros, 46.852,41 euros van a pasarse para el plan de inversiones 2014-2015, que es el campo de césped que se está terminando ya en el polideportivo, 30.000 euros para ampliar el colegio Astigi, 451.693 euros para el PER, 227.000 euros para las líneas eléctricas del hospital, 120.000 euros para tener una guardería en la extensión del valle, 10.000 euros para ordenadores que nos hacen falta nuevos procesos equipos informáticos, 50.000 euros para aire acondicionado de colegio. Dice usted que cuando sean que todos los colegios tienen aire acondicionado. No es verdad, hombre. Cuando se han analizado, bueno, que la mayoría han hecho el esfuerzo y es verdad, pero cuando se han analizado, faltan de media entre 30 y 40.000 euros por colegio para mejorar las infraestructuras de una o de otro tipo. Porque tenemos los proyectos preparados, porque solicitamos a Diputación que se hiciesen los proyectos de inversión y sabemos exactamente lo que hace falta, que creo que son 400 y pico mil euros para dejar todos los colegios de ECIA con aire acondicionado. 250.000 euros para recuperar el Palacio Peñafló y 180.000 euros de aportación a la estación depuradora que tenemos el compromiso con la Confederación Hidrográfica, unos compromisos adquiridos económicamente por el anterior equipo de gobierno. Con respecto a ayudas sociales, dice para las personas y por las personas y todo este discurso que tiene ahora el Partido Socialista. Esto era la realidad del Partido Socialista. Para las personas, 100.000 euros para las personas y el Partido Popular, 240.000 euros entregadas a los vecinos. Porque sus presupuestos decían que se iban a dar esto, pero daban esto. Y sus presupuestos lo que hacían es sí engañar a la gente. Sí, engañar a la gente. Está claro. Si ponías que se van a dar 260.000 euros y terminabas dando 105, 104, eso es engañar a la gente. Nosotros hacemos un presupuesto de 240.000 euros. Pues vale, pues damos 240.000 euros, un poquito menos, bueno, faltaron 2.000 euros por entregar, por cuestión de listados y una serie de cosas, no dio tiempo. Pero esta es la realidad, de preocuparse por las personas. Ahora existe un discurso, el discurso que quiere tener el nuevo candidato del Partido Socialista, de las personas, y vamos a decir que las personas esperemos que no caigan en el error anterior. Con respecto, dice la señora Rodríguez, superávit. El superávit es porque estamos pagando la deuda del hospital con la Seguridad Social y Hacienda. Y es una partida no presupuestaria, no vienen estos presupuestos. Si fuese presupuestaria, el presupuesto estaba equilibrado. ¿Por qué pagamos 1.200.000 euros de deuda del hospital anualmente? Este año terminamos ya con la deuda de Hacienda, ¿vale? Este 2015 es el último. Y, por lo tanto, nosotros nuestros presupuestos están equilibrados. No se puede gastar en otra cosa. Porque si gastamos en otra cosa o ponemos otra cosa de gasto, pues a alguien se queda sin cobrar, así de sencillo. Con respecto a la dependencia, que dice el Partido Socialista que la dependencia... Bueno, la última dependencia se ha pagado por el FLA, que es el Fondo Liquidero Autonómico que ha mandado el señor Montoro, el Gobierno Central. O sea, es decir, que lo está pagando el Gobierno Central. Que lo está pagando el Gobierno Central, es que hay que decirlo así. Y que encima, pues se ha negociado entre Susana Díaz y el señor Rajoy que por lo menos no le cobren los intereses por el dinero adelantado. Y se lo ha concedido. Por una razón tan sencilla, porque en Valencia estaban igual. O sea, es decir, que ese es el mismo motivo. O sea, no hay otro. Si en Valencia llegan a estar bien, eso no se saca, seguro que no. Ahí, ahora están el resto de comunidades autónomas enfadadas porque los que han cumplido bien y han hecho sus deberes y se han esforzado, pues resulta que ahora se encuentran con que no tienen ese ahorro económico.
Bueno, con respecto a el presupuesto, ¿qué es lo que trae? Pues lo que trae es cumplir con la hoja de ruta del Partido Popular, con nuestro programa electoral, que aquí está. Aquí está. Aquí está. Y le puedo decir que se han agilizado los trámites de licencias municipales. Se han facilitado la creación de empresas, quitando el impuesto 90%. Se han concedido ayudas a pymes y autónomos, como la del sector de la madera. Se han reducido delegaciones municipales, deliberados y cargos de confianza, de 17 a 7, por ley, con la ley 27/2013. Había 9, pues ya 7. Se han reunificado empresas municipales, fundaciones y organismos autónomos, con lo cual se está poniendo todo el dinero que hay que poner este año para que eso se culmine. Se ha congelado la plantilla del ayuntamiento, de empresas, de fundaciones y organismos municipales. Se han reducido los gastos por servicios externos, que son los contratos, como eso en turismo. Se va a meter 1 millón de euros en el Palacio Peñaflor. 1 millón de euros en la portada. Y hemos traído ya a este pleno lo que se va a invertir en el Palacio Peñaflor. Pero ya solicitaba al gobierno, que sale el otro día el señor Centella a decir que se ha olvidado el gobierno central del Palacio Peñaflor. Pero hombre, no se había enterado el hombre de que acabamos de presentar el proyecto. El eje turístico Écija-Carmona-Sevilla que se aprobó. Restauración y promoción de nuestro patrimonio, que lo hemos llevado a cabo. Por supuesto, se llevaba mucho más antes porque había mucha más liquidez desde las propias comunidades autónomas. Coordinación y apoyo a nuestras asociaciones culturales. Por supuesto, hemos estado coordinados y se han echado a andar la asociación, el Consejo por la Cultura. Hemos intentado recuperar una gran feria, que yo creo que se ha demostrado que se podía hacer. La gente joven ha entendido que se ha hecho bastante mejor. Museos de arte cofrade que traíamos, pues mire, se han hecho por lo privado, lo han hecho cada uno. Climatización de aulas escolares, la traemos. Construir una nueva guardería en la avenida Pío II, también la traemos ahora. Mayor vigilancia de seguridad en los centros educativos. Agilizar licencia y trámite urbanístico. Plan de rotación y contratación de trabajadores. O sea, es decir, puedo decirlo todo, el 90% del programa del Partido Popular se está cumpliendo y hace cumplir, y es un contrato que tenemos con los ciudadanos y que lo estamos llevando a cabo. Y prácticamente nada más. Resumir en lo que queremos hacer con este presupuesto, que es el objetivo es crear más empleo a base de reducir impuestos, que es el objetivo fundamental, reducir impuestos, sin olvidar las ayudas sociales. Y digan ustedes lo que digan de las personas, los números son números, y somos la ciudad de Sevilla que más ha invertido en sus ciudadanos. Dicen ustedes de educación, díganle ustedes a los alcaldes del Partido Socialista que inviertan tanto como el ayuntamiento de Écija en sus ciudadanos. ¡Que lo hagan! ¡No lo hacen! Y esto es una lección, una clara lección. Con lo cual agradezco sobre todo a los técnicos y al área de asuntos sociales, porque pueden llevarlo a orgullo, que son los que más se preocupan de las personas, porque trabajan muchísimo. Señor Antonio Rosado, yo para mí es un fenómeno, lo entiendo así. No se le escapa ni una ayuda para que se pueda conceder, como el resto de trabajadores que se esfuerzan cada día en estar con los usuarios de asuntos sociales. Porque es un trabajo muy difícil, que se ven amenazados, coaccionados, forzados. Y tienen que hacer su trabajo en unas condiciones muy difíciles. Muy difícil. Y para cerrar esta votación, este debate, recordar agradecer a los trabajadores de asuntos sociales por su labor, porque gracias a ellos y porque se han hecho los deberes económicos y sobre todo gracias a ellos, se puede tener una mayor cohesión social en esta ciudad y llevarlo por bandera. Muchas gracias. Bien,
Pues debatido ya el punto, pasamos, bueno, como al principio, como dijeron ustedes que iba a presentar una enmienda a la totalidad, le preguntase a la secretaria que habría que votarla, pero claro, para votarla hay que haber, tiene que haber un texto alternativo que no existe. Entonces no hay que votar nada, hay que votar directamente los presupuestos. ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 11. Queda aprobado. Muchas gracias y hasta el próximo pleno. Señor alcalde, una cuestión de orden. Sí. No, por terminar, por este último pleno del año, me gustaría desearos feliz año 2015 a vosotros y a los ciudadanos de CIA, que al margen de que el presupuesto sea más bueno o más malo, que sirva para que el año 2015 sea mejor para todos. Muchas gracias. ¿Quieres felicitar a alguien más? No, yo ya lo he dicho antes, que tengamos una ciudad más limpia para el año que viene, más justa, con más empleo y que todos y todas seamos más felices. Es lo que deseo. Muchas gracias. Sí, nosotros, por supuesto, felicitar a todos los ecijanos y asegurarle que con su ayuda el año 2015 va a ser mejor para Ecija y para ellos. Muchas gracias. Y bien, yo para terminar, pues desearle pues que, sobre todo en el empleo creo que es la base de todo, que haya cada vez más personas en el CIA trabajando. Feliz año 2015.